Sí. Le dice un tal CD. Toda la historia de la ciudad está contenida en él. Es como si de repente el museo pudiese ofrecer la visión sintética de lo que habían sido estas tierras durante 2000 años. La forma de vestir, de moverse, de hablar, son tres características de la personalidad de este arquitecto. Rafael Moneo presume de haber lucido, tal vez, algún abrigo de cachemir que hace tiempo sacó con un gancho por $5 de las cestas del Ejército de Salvación en Nueva York. Allí se encuentran las prendas exquisitamente ajadas que donan los multimillonarios. Jugar a vestirse así, a mi juicio, lo eleva a la máxima categoría de la elegancia, aunque solo fuera para divertir a Belén, su mujer. Su forma de moverse se desarrolla en dos espacios. Moneo es un ser agónico de aeropuerto. En una semana puede habitar en Chicago, Estocolmo o Milán, donde quiera que se esté construyendo simultáneamente su obra. Dice que si uno cambia de sitio, parece que no se repite. Y lo hace con la misma naturalidad con que en su estudio de Madrid se traslada de una a otra habitación y se asoma sobre la cabeza de cualquier ayudante para inspirar o vigilar el proyecto que están haciendo en el tablero o en la pantalla del ordenador. Los pasillos de las cuatro plantas de su estudio de Elviso, un hotelito ya muy fatigado, dan a tabucos y espacios cegados, llenos de escombros de maquetas y tubos que contienen innumerables proyectos y concursos perdidos o ganados y que tal vez se quedaron en sueño. Rafael Moneo, nacido en Tudela, habla como lo hacen los universitarios anglosajones de alta escuela, como si... Me gusta trabajar en ciudades con carácter propio, sin importar el tamaño. El Ayuntamiento de Murcia está virtualmente generado a partir de la idea de fachada.
Posiblemente el diseño de una fachada hermosa sea una de las tareas que más ponga a prueba a un arquitecto. Viendo la catedral enfrente, el Palacio del Cardenal a un lado y las oficinas municipales relegadas a una esquina de la plaza, me pareció que el nuevo edificio debía respetar el protagonismo de los edificios históricos y al mismo tiempo hacer que el poder civil estuviera debidamente representado por la nueva construcción. En una plaza en la que solo el antiguo poder de la Iglesia estaba presente, el nuevo edificio supone el reconocimiento de la estructura social y política de hoy. Las demandas de espacio en un solar tan reducido me obligaron a considerar también el ir bajo tierra, así que decidí excavar frente a la fachada y situar la entrada a un lado. Entonces surgió la idea de hacer una fachada como una especie de retablo, una estructura pétrea a modo de pantalla. Esta fachada necesitaba expresar la dignidad de la institución y de ahí disponer el balcón principal, desde el que las autoridades asomen a la plaza, al mismo nivel que el balcón del Palacio del Cardenal Belluga. Recibí más tarde el encargo de repavimentar la plaza y diseñando el suelo recordé lo aprendido en las plazas de Italia. Una buena piazza es rara vez plana, evita siempre la horizontalidad estricta. Haber convertido el hangar de la vieja estación de Atocha en una sala de estar, donde no es obligatorio ser viajero y se pueda tomar café, leer el periódico, charlar con desconocidos bajo una agradable humedad tropical, haciendo de la espera una forma de pasar la vida, es una idea que Moneo ha desarrollado con su genio ecléctico. La glorieta de Carlos V es una de las puertas más nobles de Madrid. En el frontispicio cristalado de la estación de Atocha, se reflejan de forma ideal jardines y edificios insignes. El Botánico, el Museo del Prado y de Reina Sofía, el Ministerio de Agricultura con sus aurigas. Despejar la plaza para que la luz del sur entrara directamente desde el campo a la ciudad, como un pasajero más, siempre nuevo y recién llegado, y convertir la estación por dentro en un templo, a medias dinámico y estático, con cúpulas, naves, vestíbulos, tiendas, cafeterías y palmeras, donde uno pueda al mismo tiempo partir y quedarse. Haber recuperado este entorno urbano y haber convertido una estación de tren en un remanso de paz, aislándolo de la frenética energía de los andenes, es una creación peculiar de Moneo, en la que siempre se le reconoce. Muy buenas noches. Espero que haya sido interesante la proyección de la película esta de Moneo, de su obra, que haya sido ilustrativa. Creo que pues es un arquitecto que maneja los espacios de una manera muy, muy particular y muy interesante. Bueno, pues quisiera darle la bienvenida a esta sesión el día de hoy y vamos a empezar con la, sin más preámbulos, con la crónica de la arquitecta María Teresa sobre la sesión anterior. Buenas noches. Pues después de esta poesía va a ser difícil porque necesito otra semana para documentarme más.
La sesión de mayo estuvo con nosotros el arquitecto Teodoro González de León. Hace 10 años, el arquitecto abrió nuestras sesiones académicas e inició su exposición con una reflexión teórica que no puedo impedirme de recordar. Las palabras son el vehículo del pensamiento. Yo creo en las palabras, nos dijo. Y las palabras se gastan. Necesitamos renovarlas para que expresen lo que ahora sentimos, nuestra actualidad. Construcción, espacio y representación siempre están presentes en toda arquitectura, indisolubles y fatalmente unidos, y son a la vez tres formas válidas para conocer y hacer la arquitectura. Lo técnico, lo funcional y lo simbólico son tres miradas de lo mismo, pero carecen ahora de significado para explicar nuestra realidad actual. En esta ocasión, el arquitecto nos compartió los procesos, expectativas, obras recientes, en curso, en colaboración y proyectos. La reflexión que me persigue, nos dijo en estos últimos tiempos, es que la arquitectura tarda mucho en hacerse. Entre el momento en que se hace el primer esbozo, a que ves un edificio levantado, pasa mucho tiempo, y eso es muy difícil. Nos compartió que una obra en Morelia está detenida desde hace 2 años por razones de presupuesto, habiendo pasado ya 2 años anteriormente. Confiesa, tienes ganas de cambiar todo, evidentemente no es posible. El arquitecto se muestra impaciente con este proceso. Como dijo Roberto Chapa más adelante en sus comentarios, parece que nunca se detiene, que no para, que uno no puede alcanzarlo. Por ejemplo, esta obra, continuó, me viene persiguiendo desde 1990. Nos muestra el mayor desarrollo de América Latina, que tendrá 600.000 metros, arcos, que se ha vuelto un ícono al poniente de la Ciudad de México. Tiene una inserción muy fuerte en el paisaje. En nuestro trabajo, el insertar una obra en el paisaje, en el contexto, es muy importante. Nosotros no pensamos al inicio que este sería el resultado de la obra. No había perspectiva, era un hoyo. Y se ve ahora desde el aeropuerto, desde Cuernavaca, 20 kilómetros. Ganamos el concurso con la propuesta de 2 torres en arcos, rodeadas de edificios de 6 pisos, formando un patio urbano, creando un orden, bloqueando la vista a todo el desorden. Nuestra tarea, crear una isla de orden urbano. La segunda etapa, un arco de 160 metros en el centro, una escultura de Juan Soriano en cobre con pátina negra. 9 metros de escultura. Y las dudas del propietario, que al hacer una previa en Carrizo, un Judas, quedaron disueltas. Los vestíbulos son puntos de encuentro. Los accesos de los estacionamientos provocan un reencuentro en los vestíbulos. La gente se conoce, no entra directamente a los edificios. La tercera etapa es el edificio que cierra. La quinta fue terminada este año y faltan 3 más. Vivir en Reforma, una invitación a devolver la vida de los barrios que cayeron en el temblor. Continúa con su proyecto. Apartamentos de 60 a 150 metros, mezcla de uso del suelo, un gran centro comercial y las dificultades técnicas de 5 pisos de estacionamiento en subterráneo, 20 metros para 14.000 metros. En la colonia Condesa nos muestra la renovación de 2 cines construidos en los años 40, el Centro Cultural Rosario Castellanos, el proceso de recuperación de la estación de bomberos del arquitecto Mendiola de 1929 para transformarlo en el Museo Nacional de Artes Populares. Un edificio en Los Ángeles y un increíble santuario en Nuevo León. Su primer edificio religioso de gran pureza. Forma una escultura al ser parte de la colina. La capilla abierta que nos hace referencia a la colonización espiritual. Es toda una dificultad ubicar la obra del arquitecto, expresa Roberto Chapa más adelante. Podría hablar de una transmodernidad cuando posmodernidad no se refiere a la corriente efímera de pastiche, sino a la nueva vertiente posmoderna que no traiciona el movimiento moderno, pero tampoco se limita a él. Es una arquitectura que pertenece como un arte moderno a la humanidad. Es simplemente la arquitectura de Teodoro González de León. Esto. De la palabra al arquitecto Fernando López para la lectura de...
Buenas noches. Nacido en la Ciudad de México, Distrito Federal, arquitecto por la Universidad Iberoamericana, es académico de la Academia Nacional de Arquitectura, académico de número de la Academia de Artes, maestro emérito de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura en la República Mexicana, maestro del 1959 a 1983 en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad La Salle. Honorary Fellow of the American Institute of Architects, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003 en el campo de las Bellas Artes, Premio Luis Barragán Práctica Profesional 2004 del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Ha recibido un número de premios internacionales y nacionales, entre los que se encuentran en el 89 en la Quinta Bienal Mundial de Arquitectura en Sofía, Bulgaria, por la Biblioteca Pública José María Pino Suárez del Estado de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, Parque Tomás Garrido Canaval en Villahermosa, Tabasco, Casa Roqueta en México DF, el edificio de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, México, en la Séptima Trienal Mundial de Arquitectura en Sofía, Bulgaria, también, División de Ingeniería y Extensión Universitaria de la Universidad Iberoamericana, en el plantel de Santa Fe, en México, Palacio de Justicia Federal en México DF, edificio de oficinas Hewlett Packard en Santa Fe, en la Segunda Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Costa Rica, en San José de Costa Rica, por el edificio de División de Ingeniería y Extensión Universitaria, Universidad Iberoamericana en Santa Fe, en la Cuarta Bienal de Arquitectura Mexicana por el Condominio de Oficinas Centro de Ciudad Santa Fe, en la Quinta Bienal de Arquitectura Mexicana por Arcus Bosques Corporativo Marco 1, Bosques de las Lomas, por la Plaza Corporativa Banamex en Santa Fe, Fomex de Cuautitlán, en Cuautitlán, Estado de México, en la Sexta Bienal de Arquitectura por el Edificio de Oficinas y Comercio Nuevo León en México DF, por la Sucursal Bancaria y Autobanco en Santa Fe de México DF, en la Doceava Bienal de Arquitectura de Quito, Ecuador, por el Edificio de Oficinas Comercio Nuevo León, y en la Séptima Bienal de Arquitectura Mexicana por el Corporativo de Oficinas Acapulco Guerrero, Gran Premio Medalla de Oro, Embajada de México en Alemania, en Berlín, Medalla de Plata, y por el nuevo edificio académico de la Universidad Iberoamericana. En la Treceava Bienal de Arquitectura en Quito por el Corporativo de Oficinas Acapulco, y en la Señalación en Cámara de Comercio de Vicenza, Italia, por el Corporativo de Oficinas Acapulco, por la Embajada de México en Guatemala, las Oficinas Corporativas Grupo Atlas en México DF, el Auditorio Plaza Corporativa Banamex, Arcos Bosques Corporativo del Norte, Oficina Norte de FEP. Actualmente en construcción y actualmente trabaja en sociedad con los arquitectos Susana García Fuentes, aquí presente, y el arquitecto Pablo Serrano Orozco, en algunos proyectos con Rafael Monjarras. Entre ellos se encuentra el desarrollo Cumbres de Santa Fe, el desarrollo Plan Maestro, y el edificio de estacionamiento Universidad Iberoamericana. En proyecto actualmente los condominios La Reserva en Zapopan, Jalisco, Arcos Bosque Corporativo Torre Arcos 2, con el arquitecto Teodoro González de León, Condominio de Apartamentos Cumbres de Santa Fe, Corporativo de Oficinas Los Puentes, Condominio Residencial Encinos, Departamentos Real Horizonte en Bosque Real, Huixquilucan, Estado de México, en la nueva Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Centro de Artes de Zamora en Zamora, Michoacán, y entre otros el Condominio de Apartamentos Cieli Santa Fe. Damos la bienvenida al arquitecto Francisco Serrano, a quien invitamos a tomar el uso de la palabra. Bienvenido, arquitecto. Pedimos al arquitecto José Ángel Camargo si puede acompañar y quien fungirá como comentarista.
empezamos. Adelante, Cristina. Muy buenas noches, amigos todos. Hace un par de años tuve la suerte de invitar a platicar con ustedes, dos, tres años, no recuerdo cuántos. Arquitecto, perdón, ¿entonces? Si pudiera tomar el micrófono porque se ve un poco intolerable. Gracias. Si pudiera tomarlo y me lo comiera sería mucho mejor. Bueno, decía yo que les agradezco mucho que me inviten a platicar. Nunca me había tocado estar hablando en un sitio como este, al mes de que quien ha sido mi socio en muchos trabajos, no en todos, hubiera estado con ustedes, ¿no? Teodoro es al que me refiero. Aquí quisiera yo recordarles a aquellos que no lo saben, que la mayor parte del trabajo que yo he hecho en mi vida lo he hecho siempre en colaboración. Algunos trabajos solo, pero la mayor parte son en colaboración. Mencionaba ahorita Fernando que ha aumentado, digamos, al trabajo que he hecho con Teodoro y que sigo haciendo con él, aunque no todo. Estoy haciendo ahora muchos trabajos con Susana García Fuertes, que me acompaña aquí, y con Pablo, mi hijo. Para terminar con esta, diría yo, manera distinta de trabajar, debo mencionar que el despacho nuestro es uno, el despacho de Teodoro es otro, el despacho de Pablo, mi hijo, es otro. O sea, es una circunstancia que nos ha permitido afrontar y enfrentar trabajos de distintos tamaños, en los que no es por el tamaño por lo que hacemos la asociación, sino por la necesidad a veces de que en lugar de tener la visión de solo dos ojos se pueda tener de cuatro más. Yo sigo pensando que la arquitectura es un arte, y el arte, para que se pueda llevar a cabo un arte tan complejo como el nuestro, necesita, a mi juicio, de muchas visiones. Y así es como lo he hecho hasta el momento. Y por eso siempre digo que la charla que les voy a mostrar algo del trabajo que estamos haciendo ahora, a veces hablo en singular y a veces hablo en plural. Esto me parece importante porque creo que es una manera en la que he venido haciendo mi arquitectura. El día de hoy les había yo preparado con especial interés el aeropuerto, la Terminal 2, pero en esta ciudad nunca me han querido como arquitecto, esto lo tengo que decir. Me han invitado a varios concursos que los hemos perdido todos, y cuando ya estamos a punto de hacer algo, pues también nos vamos al hule, dicho vulgarmente. Y ahora no solo eso, sino esto que tenía interés de presentarles, resulta que el mal fario lo ha borrado, ¿no? Pero espero que alguna otra vez se los pueda mostrar y vamos a hablar de los otros trabajos. Empezamos con este trabajo, que es un trabajo que hicimos hace mucho tiempo. Es un corporativo que es el de Banamex en Santa Fe. Este lo hicimos en el 94-95. Y actualmente hace unos tres años, nos pidieron que le ampliáramos un auditorio en un sitio donde ya no podíamos inventar, ya no hay sitio para construir, etcétera, la que sigue, por favor. Entonces lo que hicimos fue hacer un auditorito pequeño, es para 180 gentes, pero la particularidad, y por eso se los muestro, es de que todo este edificio esté volado desde allá atrás, ¿no? Llega a tener volados hasta de 18 metros, es una estructura muy ligera que está entre dos obras que hemos hecho, Banamex de un lado y Hewlett Kiss con Teodoro de otro, la que sigue, por favor. De origen, estos eran edificios especulativos que hizo de origen Augusto Álvarez y José Adolfo Vigers para dos dueños distintos. Este era un edificio y este era otro. Cuando adquirió Banamex este predio, nos pidió, junto con los arquitectos que son Nuño Magregorio y de Buen, que hiciéramos un plan de desarrollo para unirlos, y fue cuando formamos esta plaza, rompimos aquí para hacer el acceso, y de lo que le estoy hablando ahora es de este edificio pequeñito, la que sigue. Esta es la estructura actual, y de hecho todo esto es el volado que tiene el auditorio, ¿no? La que sigue. Sí, creo que aquí lo interesante está en lo que decía yo, en
que todo esto es un gran volado, una estructura que tenía que ser muy ligera y que de alguna manera se percibiera dentro de esa grieta que existe entre Banamex y Gibet, lo que sigue. Era importante, por lo tanto, que estas fachadas que hizo Augusto de origen, que son de espejo, y las que hicimos nosotros acá, que son de concreto, esta fuera una pieza que mostrara su ligereza. Había que construirla a gran velocidad, y lo que hicimos fue todo de metal con paneles de aluminio, y eso es todo, ¿no? La que sigue. Aquí pueden ustedes apreciar cómo es este gran volado y lo que esto presenta. Por otro lado, esto tiene una serie de ranuras aquí y arriba, junto con estas roturas por aquí, que permiten que el auditorio tenga luz natural, ¿no? Ahora lo verán después, la que sigue. Aquí se ven los grandes volados y cómo se pudo preservar así tanto la ventilación del estacionamiento como este jardín, ¿no? Un poco la sensación de esta dinámica que tiene la forma misma por la esa óptica y su relación con los otros elementos, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? Digo, porque a veces cuando regresa, y esto es algo que me ha tocado mucho en la vida, regresar a hacer trabajos en obras que hice hace mucho tiempo, a veces cuesta mucho trabajo porque no sabe uno para dónde jalar. De hecho, nunca sabe uno, ¿no? La que sigue. Esto es lo que es el acceso que se hace por una grieta entre el edificio viejo y el actual, en el que la idea es pasar de mucha luz a una penumbra. La que sigue. O lo inverso, aquí estará mucha luz en el otro lado y aquí estoy en la penumbra antes de entrar al auditorio. La que sigue. Un poquito esta cosa procesional, esto que ven aquí todo es luz natural, no es luz artificial. Y también todas las paredes están desplumadas un poco, de tal manera que la acústica, la que sigue, por favor, que la acústica del sitio pudiera ser tal que aquí se puedan reunir los 180 consejeros que tiene Banamex y se grabara la conversación que se lleva entre el presidium y los consejeros sin necesidad de ningún aparato técnico, ¿no? Aquí también hay unas casetitas de traducción simultánea, la que sigue. Otro trabajo que hemos venido desarrollando ya desde hace muchos años, seguramente ustedes lo saben, en el 83 empecé a trabajar en este, perdón, en el 82 con Rafael Mijares. Hace muchos años hicimos esta primera parte, que es el cuerpo básico de la Ibero ahí en Santa Fe. Muchos años después hice yo solo este trabajo de los institutos de posgrado. Recientemente hicimos Augusto Álvarez, hijo, Susana y yo, este trabajo que es el nuevo edificio académico de la Ibero, y recién estamos por terminar este estacionamiento que, para paradoja de cuando iniciamos esto, este solo estacionamiento tiene 1400 automóviles, lo cual si lo hubiéramos dicho cuando hicimos la primera fase, pues seguramente nadie lo hubiera creído, ¿no? Aquí ven ustedes el esquema. El esquema no es más que continuar un edificio existente y hacer este otro en el cual se excava por razones del subsuelo que conocíamos desde hace muchos años, que era una gran oquedad. Entonces hicimos esto seis pisos para abajo, ¿no? La que sigue. Esto es el edificio académico, un poco para ubicarnos en el contexto. Aquí está el estacionamiento viejo, la que sigue. Aquí, a la continuación de esto, es donde se está haciendo el estacionamiento, la que sigue. Y entonces la presencia de estos elementos, esto estaría al final, aquí está parte del Ibero en su primera fase, la de los 80s. Entonces tenemos dos rampas, que indistintamente son subida y bajada, dependiendo del nivel en que se encuentre, y el manejo de la misma tipología que tienen los estacionamientos anteriores, la que sigue. Es que no es muy simple, es un esquema de circulaciones, una oquedad donde se mueven los peatones hacia arriba y hacia abajo, y esto que está conectado con la traza del resto del estacionamiento. Aquí sí. Y corta este que no dice nada, pero bueno, lo que habla es de las circulaciones y cómo hay un enorme espacio vacío que permite que este estacionamiento tenga ventilación natural. Aquí sí. Aquí ven el esquema, cómo es la circulación vertical. Cada vez que veíamos la oquedad, esto está excavado como una grieta aquí en ambos lados y las rampas mismas, ¿no? Otra cosa. Este es el espacio que hay entre los dos
cuerpos del estacionamiento, la que sigue. Un edificio que seguro Teodoro ya les platicó mucho, pero quizá les pueda yo platicar alguna cosa adicional. Siempre me ha parecido interesante comentar dos cosas. Les voy a enseñar lo último que estamos haciendo en Arcos, pero siempre me interesa destacar que esto viene de un concurso. Un concurso que tuvimos la suerte de ganar Teodoro, Carlos Tejeda, que quizá algunos de ustedes conozcan, y un servidor. Cuando no creíamos que esto fuera a ser posible, y me interesa destacar algo que se debe a los clientes más que a nosotros arquitectos. Este es un edificio que lo que demuestra es fe en México. Y esto sí me interesa mucho en decirlo. Cuando todos los inversionistas recurren, en cuanto son obras de esta magnitud, por la aparente no experiencia de los otros arquitectos mexicanos, se recurre a la, sobre todo a los americanos, creo que ustedes eso lo tienen aquí muchísimo, y aquí tuvimos la confianza ciega de estas gentes en nosotros de hacer un edificio con características especiales que, en lugar de lo que son en general estos edificios, están llenos de mármoles, llenos de vidrios espejos, etcétera, es solo un edificio de concreto aparente, independientemente que sea blanco, que es algo que hemos venido desarrollando de mucho tiempo para acá. ¿La que sigue? Aquí lo que me interesaba mostrarles, que seguramente Teodoro ya lo dijo, es que con el tiempo vamos cambiando, a pesar de que hay un plan que nosotros mismos hicimos partiendo de un leitmotiv de la ventana cuadrada que se repite y las variables que podíamos ir introduciendo. Este es el caso de uno de los edificios bajos en el que el vestíbulo es este, la que sigue. Y después la posibilidad, y esto también es lo que me interesa destacar. Cuando uno tiene la fortuna de hacer trabajos de esta escala, es este la idea, o algunos otros que gracias a los astros seguimos haciendo, hay la oportunidad de componer de una manera radicalmente distinta en el sentido de la oportunidad que es uno mismo, como poner este vestíbulo al eje de la grieta que tiene el edificio grande, el marco 1, ¿no? La que sigue. Luego las visiones que hay, cómo han ido cambiando las visiones nuestras mismas de lo que es el vestíbulo de un edificio, ¿no? La que sigue. Igual este otro, ¿no? No se les olvide que esto, como decía, lo que comentaban de Teodoro, es un trabajo que empezamos en el 90, el concurso. Se iba a hacer en 8 etapas que terminaban en 8 años, ya vamos al doble y todavía estamos un poquito adelante de la mitad. Este es el último que se terminó de los originales dueños de Arcos, la que sigue. Aquí ven ustedes de nuevo la diferencia que hay en el tiempo entre la manera del ingreso de un edificio a otro, ¿no? La que sigue. Algo que en general la gente no conoce de estos edificios, que es toda la parte de la calle posterior donde aparecen distintas tipologías, ¿no? La que es del estacionamiento, lo que es el piso noble de servicios, lo que son las oficinas. Y siempre lo que hemos hecho en este como tesis de partido es que siempre las circulaciones van por fuera, sean elevadores, escaleras, circulaciones vehiculares, ¿no? La que sigue. Hace un año y medio, los originales dueños de esto, como han dicho, les debemos muchísimo, tanto Teodoro como yo, vendieron este predio. Lo adquirieron otras gentes que también, gracias a los astros, regresaron y nos buscaron. Tenemos, esto ya nada más lo estamos haciendo Teodoro y yo, tenemos la... Teníamos, de hecho, la dificultad de cómo enfrentar unos cambios en el programa. Originalmente era todo de oficinas. Aquí aparece un hotel. Y las partes superiores de este nuevo marco, de aquí hacia arriba, serán habitacionales y esto será todavía de oficinas. Como vieron ustedes, el concurso que ganamos de origen hablaba de otro marco igual aquí junto a este. Discutimos mucho entre nosotros, discutimos mucho con los clientes. Me parece que cuando los clientes no son cómplices, las obras no llegan a buen término. En este caso, ahí vamos, ya se está iniciando la construcción de este último, de esta fracción, y en breve se iniciará la construcción de todo esto. Pero entonces lo que vimos es que debía de tener una particularidad que hablara de lo que había cambiado tanto la ciudad para este desarrollo en este punto, los usos, como ya dije,
pero también lo que hemos cambiado nosotros. Entonces lo que propusimos fue esto, ¿no? La que sigue. Un edificio que siguiera teniendo una fuerza muy grande, pensamos nosotros, tanto a distancia como próxima, pero al mismo tiempo que hablara de otra etapa en el conjunto y dejara el leitmotiv de la ventana, del material, etc., y siguiera siendo un todo, creemos nosotros, armónico. La que sigue. También ofrecía la particularidad de poder, al mover estas piezas, ganar vistas propias, no solo las vistas lejanas, sino las vistas propias que vamos a generar de entre los edificios. Por ejemplo, el que en este acceso que ahora hemos visto, que es muy importante, es a donde hemos abierto esta grieta. Esta grieta está hecha perpendicular a la calle, este en cambio está en la diagonal. En fin, ciertas cosas que, como siempre digo, la arquitectura no deja de ser un gran juego de partes, un gran juego de componer con formas, lo que sigue. Otro trabajo. Este es un trabajo pequeñito que hicimos Susana, Pablo y yo, de remodelación de un edificio en la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Lo que me interesa mostrarles es lo que yo creo que viene como la gran nueva aplicación del sentido de los materiales. En este caso son cristales que están colados, son dos cristales que tienen colado con resina en el centro, pero sobre todo de una nueva manera de expresar nuestra contemporaneidad. Siempre he pensado que lo que nosotros hacemos al final de cuentas es, nos guste o no, testimonio de la época que estamos viviendo. Entonces esto me parece importante a pesar de ser un edificio muy pequeño. ¿La que sigue, por favor? El esquema muy simple, repito, pásalas a prisa a las plantas, por favor. Simple y sencillamente es dejar la estructura que existía y estas son nuestras oficinas en la ciudad. ¿No? ¿La que sigue? Otra más. Esto creo que aparentemente se ve como un cristal cualesquiera, pero si me permiten que explique alguna cosa, esto se pudo hacer gracias a la complicidad que siempre hemos tenido de muchísimas gentes en el ramo de la construcción. Esto se debe a los señores Lares Boyd, que manejan cristales hace muchísimo tiempo en México, y que cuando nos pusimos a averiguar qué podíamos hacer para tener una planicidad en los cristales, una opacidad y una transparencia y además una insonorización en ellos. Por ahí leyendo y buscando y aprovechando que en ese entonces estaba yo yendo mucho a Alemania, encontramos que podíamos hacer esto, ¿no? Entonces un vidrio que tiene, si se fijan ustedes, el reflejo aquí es casi perfecto, cosa que desde luego en cualquier vidrio templado no se puede. Esto se parece a lo que es un vidrio laminado, pero lo que tiene magnífico es, fíjense ustedes aquí, aquí el sol está pegando por allá atrás, se ve así, esto que está en opacidad se ve así, y si se fijan en este rinconcito donde está reflejando la luz, se ve radicalmente como si fuera otra cosa. ¿La que sigue? Pero pasamos de esa transparencia a una opacidad, pero una opacidad que no es la del vidrio despulido, esto me parece importante decirlo, ¿no? Y obviamente pues nos permite expresar que esta vidriera está colgada y esta está apoyada, etc., ¿no? ¿La que sigue? Estas son cosas que nos preocupan mucho, que casi nunca mostramos por razones de tiempo, lo que sea, de que al final de cuentas en las obras el espacio interno tiene tanto valor como la forma externa. Esto es el interior de nuestra oficina. ¿La que sigue? Pásalas a prisa, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí se ve otra, de nuevo la cuestión del cristal. ¿Cómo este cristal que nos permite no tener cortinas, etcétera, lo que da es esta sensación, pásala que sigue, esta sensación a veces de deslumbre, a veces de, al revés, de frescura, etcétera, ¿no? Y luego lo que hace este mismo vidrio cuando se trabaja en otras condiciones lumínicas, ¿no? La que sigue. Este es otro trabajo que hicimos Teodoro y yo, por razones de la vida muy difíciles. Esta fue una invitación que a Teodoro le hizo una Secretaría de Estado, la de Relaciones, y a mí otra, que es la Secretaría de Hacienda, en el 93. Y nos dijeron que íbamos a hacer un concurso entre Teodoro y un servidor. No sabían que éramos socios en muchos trabajos. Entonces pues decidimos que sí lo haríamos y que había que subir los premios para que el que ganara, ganara mucho, ¿no? Cuando se dieron cuenta, pues obviamente seguimos adelante. Este es un trabajo que hicimos en la época de Salinas, el proyecto. Participamos mucho en la adquisición de tierra, originalmente nada más iba a comprar esta parte,
tanto se tardó que pudimos ir convenciendo a la Secretaría hasta que se adquirió toda la manzana. Y se inició la construcción con este gobierno, con el gobierno del presidente Fox, y se inauguró la semana pasada. Estas son historias que les pasan a los edificios con más frecuencia de la que uno quisiera. El partido obedece al sitio, que es espléndido, que tiene árboles centenarios, como estos que están aquí. Obedece también a que, a diferencia de otras embajadas que hemos tenido la fortuna de hacer, la de Brasilia que hicimos Abraham, Teodoro y yo, la de Berlín que hicimos Teodoro y yo, y esta que hacemos también Teodoro y yo, va presentando esta dificultad enorme, a mi juicio, para proyectar estos edificios por la carga simbólica que tienen. Esto debe de representar a nuestro país. Las maneras son muy distintas, los sitios tienen climas distintos, las condiciones sociales de los países en donde hemos trabajado son distintas. En el caso de Guatemala, creo que no hay que abundar mucho en la importancia que tiene para nosotros, pero también el grado de seguridad que implicaba. El partido, esto es la Cancillería, esto es el Consulado y esta es la Casa de la Cultura, y atrás hay un estacionamiento semienterrado que encima tiene los jardines de la... perdidos o ganados, y que tal vez se quedaron en sueño. Rafael Moneo, nacido en Tudela, habla como lo hacen los universitarios anglosajones de alta escuela. Como si... Me gusta trabajar en ciudades con carácter propio, sin importar el tamaño. El Ayuntamiento de Murcia está virtualmente generado a partir de la idea de fachada. Posiblemente el diseño de una fachada hermosa sea una de las tareas que más ponga a prueba a un arquitecto. Viendo la catedral enfrente, el Palacio del Cardenal a un lado y las oficinas municipales relegadas a una esquina de la plaza, me pareció que el nuevo edificio debía respetar el protagonismo de los edificios históricos y al mismo tiempo hacer que el poder civil estuviera debidamente representado por la nueva construcción. En una plaza en la que solo el antiguo poder de la Iglesia estaba presente, el nuevo edificio supone el reconocimiento de la estructura social y política de hoy. Las demandas de espacio en un solar tan reducido me obligaron a considerar también el ir bajo tierra, así que decidí excavar frente a la fachada y situar la entrada a un lado. Entonces surgió la idea de hacer una fachada como una especie de retablo, una estructura pétrea a modo de pantalla. Esta fachada necesitaba expresar la dignidad de la institución y de ahí disponer el balcón principal, desde el que las autoridades se asomen a la plaza, al mismo nivel que el balcón del Palacio del Cardenal Belluga. Recibí más tarde el encargo de repavimentar la plaza y, diseñando el suelo, recordé lo aprendido en las plazas de Italia. Una buena piazza es rara vez plana, evita siempre la horizontalidad estricta. Haber convertido el hangar de la vieja estación de Atocha en una sala de estar, donde no es obligatorio ser viajero y se pueda tomar café, leer el periódico, charlar con desconocidos bajo una agradable humedad tropical,
haciendo de la espera una forma de pasar la vida, es una idea que Moneo ha desarrollado con su genio ecléctico. La glorieta de Carlos V es una de las puertas más nobles de Madrid. En el frontispicio acristalado de la estación de Atocha se reflejan de forma ideal jardines y edificios insignes. El Botánico, el Museo del Prado y Reina Sofía, el Ministerio de Agricultura con sus aurigas. Despejar la plaza para que la luz del sur entrara directamente desde el campo a la ciudad como un pasajero más, siempre nuevo y recién llegado, y convertir la estación por dentro en un templo, a medias dinámico y estático, con cúpulas, naves, vestíbulos, tiendas, cafeterías y palmeras, donde uno pueda al mismo tiempo partir y quedarse. Haber recuperado este entorno urbano y haber convertido una estación de tren en un remanso de paz, aislándolo de la frenética energía de los andenes, es una creación peculiar de Moneo, en la que siempre se le reconoce. Muy buenas noches. Espero que haya sido interesante la proyección de la película esta de Moneo, de su obra, que haya sido ilustrativa. Creo que pues es un arquitecto que maneja los espacios de una manera muy, muy particular y muy interesante. Bueno, pues quisiera darle la bienvenida a esta sesión el día de hoy y vamos a empezar con la, sin más preámbulos, con la crónica de la arquitecta María Teresa sobre la escena anterior. Buenas noches. Pues después de esta poesía va a ser difícil porque necesito otra semana para documentarme más. La sesión de mayo estuvo con nosotros el arquitecto Teodoro González de León. Hace 10 años, el arquitecto abrió nuestras sesiones académicas e inició su exposición con una reflexión teórica que no puedo impedirme de recordar. Las palabras son el vehículo del pensamiento. Yo creo en las palabras, nos dijo, y las palabras se gastan. Necesitamos renovarlas para que expresen lo que ahora sentimos, nuestra actualidad. Construcción, espacio y representación siempre están presentes en toda arquitectura, indisolubles y fatalmente unidos, y son a la vez tres formas válidas para conocer y hacer la arquitectura. Lo técnico, lo funcional y lo simbólico son tres miradas de lo mismo, pero carecen ahora de significado para explicar nuestra realidad actual. En esta ocasión, el arquitecto nos compartió los procesos, expectativas, obras recientes, en curso, en colaboración y proyectos. La reflexión que me persigue, nos dijo en estos últimos tiempos, es que la arquitectura tarda mucho en hacerse. Entre el momento en que se hace el primer esbozo a que ves un edificio levantado, pasa mucho tiempo, y eso es muy difícil. Nos compartió que una obra en Morelia está detenida desde hace 2 años por razones de presupuesto, habiendo pasado ya 2 años anteriormente. Confiesa, tienes ganas de cambiar todo, evidentemente no es posible. El arquitecto se muestra impaciente con este proceso. Como dijo Roberto Chapa más adelante en sus comentarios, parece que nunca se detiene, que no para, que uno no puede alcanzarlo. Por ejemplo, esta obra, continuó, me viene persiguiendo desde 1990. Nos muestra el mayor desarrollo de América Latina, que tendrá 600.000 metros, arcos, que se ha vuelto un ícono al poniente de la Ciudad de México. Tiene una inserción muy fuerte en el paisaje. En nuestro trabajo, el insertar una obra en el paisaje, en el contexto, es muy importante. Nosotros no pensamos al inicio que este sería el resultado de la obra. No había perspectiva, era un hoyo. Y se ve ahora desde el aeropuerto, desde Cuernavaca, 20 kilómetros. Ganamos el concurso con la propuesta de 2 torres en arcos, rodeadas de edificios de 6 pisos, formando un patio urbano, creando un orden, bloqueando la vista a todo el desorden. Nuestra tarea, crear una isla de orden urbano. La segunda etapa, un arco de 160 metros en el centro, una escultura de Juan Soriano en cobre con pátina negra, 9 metros de escultura. Y las dudas del propietario, que al hacer una previa en Carrizo, un Judas, quedaron disueltas. Los vestíbulos son puntos de encuentro, los accesos de los estacionamientos provocan
un reencuentro en los vestíbulos. La gente se conoce, no entra directamente a los edificios. La tercera etapa es el edificio que cierra. La quinta fue terminada este año y faltan tres más. Vivir en Reforma, una invitación a devolver la vida de los barrios que cayeron en el temblor. Continúa con nuestro proyecto. Apartamentos de 60 a 150 metros, mezcla de uso del suelo, un gran centro comercial y las dificultades técnicas de 5 pisos de estacionamiento en subterráneo, 20 metros para 14.000 metros. En la colonia Condesa nos muestra la renovación de 2 cines construidos en los años 40, el Centro Cultural Rosario Castellanos, el proceso de recuperación de la estación de bomberos del arquitecto Mendiola de 1929 para transformarlo en el Museo Nacional de Artes Populares. Un edificio en Los Ángeles y un increíble santuario en Nuevo León. Su primer edificio religioso de gran pureza. Forma una escultura al ser parte de la colina. La capilla abierta que nos hace referencia a la colonización espiritual. Es toda una dificultad ubicar la obra del arquitecto, expresa Roberto Chapa más adelante. Podría hablar de una transmodernidad cuando posmodernidad no se refiere a la corriente efímera de pastiche, sino a la nueva vertiente posmoderna que no traiciona el movimiento moderno, pero tampoco se limita a él. Es una arquitectura que pertenece como un arte moderno a la humanidad. Es simplemente la arquitectura de Teodoro González de León. Esto. De la palabra al arquitecto Fernando López para la lectura de proyectos. Buenas noches. Nacido en la Ciudad de México, Distrito Federal, arquitecto por la Universidad Iberoamericana, es académico de la Academia Nacional de Arquitectura, académico de número de la Academia de Artes, maestro emérito de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura en la República Mexicana, maestro del 1959 a 1983 en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad La Salle, honorary fellow of the American Institute of Architects, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003 en el campo de las Bellas Artes, Premio Luis Barragán, Práctica Profesional 2004 del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Ha recibido un número de premios internacionales y nacionales, entre los que se encuentran en el 89 en la Quinta Bienal Mundial de Arquitectura en Sofía, Bulgaria, por la Biblioteca Pública José María Pino Suárez del Estado de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Parque Tomás Garrido, Canaval, en Villahermosa, Tabasco, Casa Roqueta en México DF, el edificio de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, México, en la séptima Trienal Mundial de Arquitectura en Sofía, Bulgaria, también, División de Ingeniería y Extensión Universitaria de la Universidad Iberoamericana, en el plantel de Santa Fe, en México, Palacio de Justicia Federal en México DF, edificio de oficinas Hewlett Packard en Santa Fe, la segunda Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Costa Rica, en San José de Costa Rica, por el edificio de División de Ingeniería y Extensión Universitaria, Universidad Iberoamericana en Santa Fe. En la cuarta Bienal de Arquitectura Mexicana, por el Condominio de Oficina Centro de Ciudad Santa Fe. En la quinta Bienal de Arquitectura Mexicana, por Arcus Bosques Corporativo Marco 1, Bosques de las Lomas. Por la Plaza Corporativa Banamex en Santa Fe, Fomex de Cuautitlán, en Cuautitlán, Estado de México, en la Sexta Bienal de Arquitectura, por el Edificio de Oficinas y Comercio Nuevo León en México DF, por la Sucursal Bancaria y Autobanco en Santa Fe de México DF, en la Doceava Bienal de Arquitectura de Quito, Ecuador, por el Edificio de Oficinas, Comercio Nuevo León, y en la séptima Bienal de Arquitectura Mexicana por el Corporativo de Oficinas Acapulco Guerrero, Gran Premio Medalla de Oro, Embajada de México en Alemania, en Berlín, Medalla de Plata, y por el nuevo edificio académico de la Universidad Iberoamericana. En la treceava Bienal de Arquitectura en Quito por el Corporativo de Oficinas Acapulco,
y en la señalación en Cámara de Comercio de Vicenza, Italia, por el Corporativo de Oficinas de Acapulco, por la Embajada de México en Guatemala, las oficinas corporativas Grupo Atlas en México DF, el Auditorio Plaza Corporativa Banamex, Arcos Bosques Corporativo, el Norte, Comisión Norte de FEP. Actualmente en construcción y actualmente trabaja en sociedad con los arquitectos Susana García Fuentes, aquí presente, y el arquitecto Pablo Serrano Orozco, en algunos proyectos con Rafael Monjarras. Entre ellos se encuentra el desarrollo Cumbres de Santa Fe, el desarrollo Plan Maestro y el edificio de estacionamiento Universidad Iberoamericana. El proyecto actualmente los condominios La Reserva en Zapopan, Jalisco, Arcos Bosque Corporativo Torre Arcos 2, con el arquitecto Teodoro González de León, condominio de apartamentos Cumbres de Santa Fe, Corporativo de Oficinas Los Puentes, condominio residencial Encinos, departamentos Real Horizonte en Bosque Real, Huixquilucan, Estado de México, en la nueva Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Centro de Artes de Zamora en Zamora, Michoacán, y entre otros el condominio de apartamentos Cieli Santa Fe. Damos la bienvenida al arquitecto Francisco Serrano, a quien invitamos a tomar el uso de la palabra. Bienvenido, arquitecto. Pedimos al arquitecto José Ángel Camargo si puede acompañar y quien fungirá como comentarista. Empezamos. Adelante, arquitecto. Muy buenas noches, amigos todos. Hace un par de años tuve la suerte de dedicar a platicar con ustedes, dos, tres años, no recuerdo cuántos. Arquitecto, perdón, entonces, si pudiera tomar el micrófono porque sé un poco y todo. Gracias. Si pudiera tomarlo y me lo pudiera, sería mucho mejor. Bueno, decía yo que les agradezco mucho que me inviten a platicar. Nunca me había tocado estar hablando en un sitio como este, al mes de que quien ha sido mi socio en muchos trabajos, no en todos, hubiera estado con ustedes, ¿no? Teodoro es al que me refiero. Aquí quisiera yo recordarles a aquellos que no lo saben, que la mayor parte del trabajo que yo he hecho en mi vida lo he hecho siempre en colaboración. Algunos trabajos solo, pero la mayor parte son en colaboración. Mencionaba ahorita Fernando que ha aumentado, digamos, al trabajo que he hecho con Teodoro y que sigo haciendo con él, aunque no todo. Estoy haciendo ahora muchos trabajos con Susana García Fuertes, que me acompaña aquí, y con Pablo, mi hijo. Para terminar con esta, diría yo, manera distinta de trabajar, debo mencionar que el despacho nuestro es uno, el despacho de Teodoro es otro, el despacho de Pablo, mi hijo, es otro. O sea, es una circunstancia que nos ha permitido afrontar y enfrentar trabajos de distintos tamaños, en los que no es por el tamaño por lo que hacemos la asociación, sino por la necesidad a veces de que en lugar de tener la visión de solo dos ojos y pueda tener de cuatro más. Yo sigo pensando que la arquitectura es un arte, y el arte, para que se pueda llevar a cabo un arte tan complejo como el nuestro, necesita, a mi juicio, de muchas visiones. Y así es como lo he hecho hasta el momento. Y por eso siempre digo que la charla que les voy a mostrar algo del trabajo que estamos haciendo ahora, a veces hablo en singular y a veces hablo en plural. Esto me parece importante porque creo que es una manera en la que he venido haciendo mi arquitectura. El día de hoy les había yo preparado con especial interés el aeropuerto, la Terminal 2, pero en esta ciudad nunca me han querido como arquitecto, esto lo tengo que decir. Me han invitado a varios concursos que los hemos perdido todos, y cuando ya estamos a punto de hacer algo, pues también nos vamos al
al hule, dicho vulgarmente. Y ahora no solo eso, sino esto que tenía interés de presentarles, resulta que el malfario lo ha borrado, ¿no? Pero espero que alguna otra vez se los pueda mostrar y vamos a hablar de los otros trabajos. Empezamos con este trabajo, que es un trabajo que hicimos hace mucho tiempo. Es un corporativo que es el de Banamex en Santa Fe. Esto lo hicimos en el 94-95. Y actualmente hace 2-3 años, nos pidieron que le ampliáramos un auditorio en un sitio donde ya no podíamos inventar, ya no hay sitio para construir, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces lo que hicimos fue hacer un auditorito pequeño, es para 180 gentes, pero la particularidad, y por eso se los muestro, es de que todo este edificio esté volado desde allá atrás, ¿no? Llega a tener volados hasta de 18 metros, es una estructura muy ligera, que está entre dos obras que hemos hecho, Banamex de un lado y Hewlett, que se controló de otro. De origen, estos eran edificios especulativos que hizo de origen Augusto Álvarez y José Adolfo Vingers, para dos dueños distintos, este era un edificio y este era otro. Cuando adquirió Banamex este predio, nos pidió, junto con los arquitectos que son muy buenos, Gregorio y de Buen, que hiciéramos un plan de desarrollo para unirlos, y fue cuando formamos esta plaza, rompimos aquí para hacer el acceso, y de lo que le estoy hablando ahora es de este edificio pequeñito, la que sigue. Esta es la estructura actual, y de hecho todo esto es el volado que tiene el auditorio, ¿no? La que sigue. Sí, creo que aquí lo interesante está en lo que decía yo, en que todo esto es un gran volado, una estructura que tenía que ser muy ligera y que de alguna manera se percibiera dentro de esa grieta que existe entre Banamex y Hewlett, lo que sigue. Era importante, por lo tanto, que estas fachadas que hizo Augusto de origen, que son de espejo, y las que hicimos nosotros acá, que son de concreto, esta fue una pieza que mostrara su ligereza. Había que construirla a gran velocidad, y lo que hicimos fue todo de metal con paneles de aluminio, y eso es todo, ¿no? La que sigue. Aquí pueden ustedes apreciar cómo es este gran volado y lo que esto presenta. Por otro lado, esto tiene una serie de ranuras aquí y arriba, junto con estas roturas por aquí, que permiten que el auditorio tenga luz natural, ¿no? Ahora lo verán después. La que sigue. Aquí se ven los grandes volados y cómo se pudo preservar así tanto la ventilación del estacionamiento como este jardín, ¿no? Un poco la sensación de esta dinámica que tiene la forma misma por la esa óptica y su relación con los otros elementos, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? Digo, porque a veces cuando regresa, y esto es algo que me ha tocado mucho en la vida, regresar a hacer trabajos en obras que hice hace mucho tiempo, a veces cuesta mucho trabajo porque no sabe uno para dónde jalar. De hecho, nunca sabe uno, ¿no? La que sigue. Esto es lo que es el acceso que se hace por una grieta entre el edificio viejo y el actual, en el que la idea es pasar de mucha luz a una penumbra. La que sigue. O lo inverso, aquí estará mucha luz en el otro lado y aquí estoy en la penumbra antes de entrar al auditorio. La que sigue. Un poquito esta cosa procesional, esto que ven aquí, todo es luz natural, no es luz artificial. Y también todas las paredes están desplumadas un poco, de tal manera que la acústica, la que sigue, por favor, que la acústica del sitio pudiera ser tal que aquí se puedan reunir los 180 consejeros que tiene Banamex y se grabara la conversación que se lleva entre el presidium y los consejeros sin necesidad de ningún aparato técnico, ¿no? Aquí también hay unas casetitas de traducción simultánea, la que sigue. Otro trabajo que hemos venido desarrollando ya desde hace muchos años, seguramente ustedes lo saben, en el 83 empecé a trabajar en este, perdón, en el 82 con Rafael Mijares. Hace muchos años hicimos esta primera parte, que es el cuerpo básico de la Ibero ahí en Santa Fe. Muchos años después hice yo solo este trabajo de los institutos de posgrado. Recientemente hicimos Augusto Álvarez, hijo, Susana y yo, este trabajo que es el nuevo edificio académico de la Ibero, y recién estamos por terminar
este estacionamiento que para paradoja de cuando iniciamos esto, este solo estacionamiento tiene 1.400 automóviles, lo cual si lo hubiéramos dicho cuando hicimos la primera fase, pues seguramente nadie lo hubiera creído, ¿no? Sí. Aquí ven ustedes el esquema. El esquema no es más que continuar un edificio existente y hacer este otro en el cual se excava por razones del subsuelo que conocíamos desde hace muchos años, que era una gran oquedad. Entonces hicimos esto 6 pisos para abajo, ¿no? La que sea. Esto es el edificio académico, un poco para ubicarnos en el contexto. Aquí está el estacionamiento viejo, la que sigue. Aquí, a la continuación de esto, es donde se está haciendo el estacionamiento, la que sigue. Y entonces la presencia de estos elementos, esto estaría al final, aquí está el parte del Ibero en su primera fase, la de los 80s. Entonces tenemos dos rampas que indistintamente son subida y bajada, dependiendo del nivel en que se encuentre, y el manejo de la misma tipología que tienen los estacionamientos anteriores, ¿no? Que sí. El esquema es muy simple, es un esquema de circulaciones, una oquedad donde se mueven los peatones hacia arriba y hacia abajo, y esto que está conectado con la traza del resto del estacionamiento. ¿No? Que sí. Y corta este que no dice nada, pero bueno, lo que habla es de las circulaciones y cómo hay un enorme espacio vacío que permite que este estacionamiento tenga ventilación natural. Aquí ven el esquema, cómo es, las circulaciones verticales que veíamos, la oquedad. Esto está excavado como una grieta aquí en ambos lados y las rampas mismas, ¿no? Otro más. Este es el espacio que hay entre los dos cuerpos del estacionamiento. ¿No? Un edificio que seguro Teodoro ya les platicó mucho, pero quizá les pueda yo platicar alguna cosa adicional. Siempre me ha parecido interesante comentar dos cosas. Les voy a enseñar lo último que estamos haciendo en Arcos, pero siempre me interesa destacar que esto viene de un concurso. Un concurso que tuvimos la suerte de ganar Teodoro, Carlos Tejeda, que quizá algunos de ustedes conozcan, y un servidor. Cuando no creíamos que esto fuera a ser posible, y me interesa destacar algo que se debe a los clientes más que a nosotros arquitectos. Este es un edificio que lo que demuestra es fe en México. Y esto sí me interesa mucho en decirlo. Cuando todos los inversionistas recurren en cuanto son obras de esta magnitud por la aparente no experiencia de nosotros arquitectos mexicanos, se recurre sobre todo a los americanos, creo que ustedes eso lo tienen aquí muchísimo. Y aquí tuvimos la confianza ciega de estas gentes en nosotros de hacer un edificio con características especiales que en lugar de lo que son en general estos edificios están llenos de mármoles, llenos de vidrios espejos, etc. Es solo un edificio de concreto aparente, independientemente que sea blanco, que es algo que hemos venido desarrollando de mucho tiempo para acá. ¿A qué sigue? Aquí lo que me interesaba mostrarles, que seguramente Teodoro ya lo dijo, es que con el tiempo vamos cambiando, a pesar de que hay un plan que nosotros mismos hicimos partiendo de un leitmotiv de la ventana cuadrada que se repite y las variables que podíamos ir introduciendo. Este es el caso de uno de los edificios bajos en el que el vestíbulo es este, la que sigue. Y después la posibilidad, y esto también es lo que me interesa destacar. Cuando uno tiene la fortuna de hacer trabajos de esta escala, es este la Ibero, o algunos otros que gracias a los astros seguimos haciendo, hay la oportunidad de componer de una manera radicalmente distinta en el sentido de la oportunidad que es uno mismo, como poner este vestíbulo al eje de la grieta que tiene el edificio grande, el marco 1, ¿no? La que sigue. Luego las visiones que hay, cómo han ido cambiando las visiones nuestras mismas de lo que es el vestíbulo de un edificio, ¿no? Que sí. Igual este otro, ¿no? No se les olvide que esto, como decía, lo que comentaban de Teodoro, es un trabajo que empezamos en el 90, el concurso, se iba a hacer en 8 etapas que terminaban en 8 años, ya vamos al doble y todavía estamos un poquito adelante de la mitad. Este es el último que se terminó de los originales dueños de Arcos, lo que sí.
investiguen ustedes la, de nuevo la diferencia que hay en el tiempo entre la manera del ingreso de un edificio a otro, ¿no? ¿Qué sigue? Algo que en general la gente no conoce de estos edificios, que es toda la parte de la calle posterior donde aparecen distintas tipologías, ¿no? La que es del estacionamiento, lo que es el piso noble de servicios, lo que son las oficinas. Y siempre lo que hemos hecho en este como tesis de partido es que siempre las circulaciones van por fuera, sean elevadores, escaleras, circulaciones vehiculares, ¿no? La que sigue. Hace un año y medio, los originales dueños de esto, como han dicho, les debemos muchísimo, don Teodoro como yo, vendieron este predio. Lo adquirieron otras gentes que también, gracias a los astros, regresaron y nos buscaron. Tenemos, esto ya nada más lo estamos haciendo Teodoro y yo, tenemos la... Teníamos, de hecho, la dificultad de cómo enfrentar unos cambios en el programa. Originalmente era todo de oficinas. Aquí aparece un hotel y las partes superiores de este nuevo marco, de aquí hacia arriba, serán habitacionales y esto será todavía de oficinas. Como vieron ustedes, el concurso que ganamos de origen hablaba de otro marco igual aquí junto a este. Discutimos mucho entre nosotros, discutimos mucho con los clientes. Me parece que cuando los clientes no son cómplices, las obras no llegan a buen término. En este caso, ahí vamos, ya se está iniciando la construcción de este último, de esta fracción, y en breve se iniciará la construcción de todo esto. Pero entonces lo que vimos es que debía de tener una particularidad que hablara de lo que había cambiado tanto la ciudad para este desarrollo en este punto, los usos, como ya dije, pero también lo que hemos cambiado nosotros. Entonces, lo que propusimos fue esto, ¿no? Lo que sigue. Un edificio que siguiera teniendo una fuerza muy grande, pensamos nosotros, tanto a distancia como próxima, pero al mismo tiempo que hablara de otra etapa en el conjunto y dejara el leitmotiv de la ventana, del material, etcétera, y siguiera siendo un todo, creemos nosotros, armónico. La que sigue. También ofrecía la particularidad de poder, al mover estas piezas, ganar vistas propias, no solo las vistas lejanas, sino las vistas propias que vamos a generar de entre los edificios. Por ejemplo, el que en este acceso que ahora hemos visto que es muy importante, es a donde hemos abierto esta grieta. Esta grieta está hecha perpendicular a la calle, este en cambio está en la diagonal. En fin, ciertas cosas que, como siempre digo, la arquitectura no deja de ser un gran juego de partes, un gran juego de componer con formas, lo que sigue. Otro trabajo. Este es un trabajo pequeñito que hicimos Susana, Pablo y yo, de remodelación de un edificio en la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Lo que me interesa mostrarles es lo que yo creo que viene como la gran nueva aplicación del sentido de los materiales. En este caso son cristales que están colados, son dos cristales que tienen colado con resina el centro, pero sobre todo de una nueva manera de expresar nuestra contemporaneidad. Siempre he pensado que lo que nosotros hacemos al final de cuentas es, nos guste o no, testimonio de la época que estamos viviendo. Entonces, esto me parece importante, a pesar de ser un edificio muy pequeño. ¿La que sigue, por favor? El esquema, muy simple, repito, pásalas a prisa a las plantas, por favor. Simple y sencillamente es dejar la estructura que existía y estas son nuestras oficinas en la ciudad, ¿no? ¿La que sigue? Otra más. Esto creo que aparentemente se ve como un cristal cualesquiera, pero si me permiten que explique alguna cosa, esto se pudo hacer gracias a la complicidad que siempre hemos tenido de muchísimas gentes en el ramo de la construcción. Esto se debe a los señores Lares Goiti, que manejan cristales hace muchísimo tiempo en México, y que cuando nos pusimos a averiguar qué podíamos hacer para tener una planicidad en los cristales, una opacidad y una transparencia y además una insonorización en ellos, por ahí leyendo y buscando y aprovechando que en ese entonces estaba yo yendo mucho a Alemania, encontramos que podíamos hacer esto, ¿no? Entonces un vidrio que tiene, si se fijan ustedes, el reflejo aquí es casi perfecto.
cosa que desde luego en cualquier vidrio templado no se puede. Esto se parece a lo que es un vidrio laminado, pero lo que tiene magnífico es, fíjense ustedes aquí, aquí el sol está pegando por allá atrás, se ve así, esto que está en opacidad se ve así, y si se fijan en este rinconcito donde está reflejando la luz, se ve radicalmente como si fuera otra cosa, ¿verdad que sí? Pero pasamos de esa transparencia a una opacidad, pero una opacidad que no es la del vidrio disponible, esto me parece importante decirlo, ¿no? Y obviamente pues nos permite expresar que esta vidriera está colgada y esta está apoyada, etc., ¿no? ¿Verdad que sí? Estas son cosas que nos preocupan mucho, que casi nunca mostramos por razones de tiempo o lo que sea, de que al final de cuentas en las obras el espacio interno tiene tanto valor como la forma externa. Esto es el interior de nuestra oficina, ¿verdad que sí? Pásame esa prisa, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí se ve otra, de nuevo la cuestión del cristal. ¿Cómo este cristal que nos permite no tener cortinas, etcétera, lo que da es esta sensación, pasa la que sigue, esta sensación a veces de deslumbre, a veces de, al revés, de frescura, etcétera, ¿no? Y luego lo que hace este mismo vidrio cuando se trabaja en otras condiciones lumínicas, ¿no? La que sigue. Este es otro trabajo que hicimos Teodoro y yo. Por azares de la vida muy difíciles, esta fue una invitación que a Teodoro le hizo una Secretaría de Estado, la de Relaciones, y a mí otra, que es la Secretaría de Hacienda, en el 93. Y nos dijeron que íbamos a hacer un concurso entre Teodoro y un servidor. No sabían que éramos socios en muchos trabajos. Entonces, pues decidimos que sí lo haríamos y que había que subir los premios para que el que ganara, ganara mucho, ¿no? Cuando se dieron cuenta, pues obviamente seguimos adelante. Este es un trabajo que hicimos en la época de Salinas, el proyecto. Participamos mucho en la adquisición de tierra, originalmente nada más iba a comprar esta parte, tanto se tardó que pudimos ir convenciendo a la Secretaría hasta que se adquirió toda la manzana. Y se inició la construcción con este gobierno, con el gobierno del presidente Fox, y se inauguró la semana pasada. Estas son historias que les pasan a los edificios con más frecuencia de la que uno quisiera. El partido obedece al sitio que es espléndido, que tiene árboles centenarios, como estos que están aquí. Obedece también a que, a diferencia de otras embajadas que hemos tenido la fortuna de hacer, la de Brasilia que hicimos Abraham, Teodoro y yo, la de Berlín que hicimos Teodoro y yo, y esta que hacemos también Teodoro y yo, va presentando esta dificultad enorme, a mi juicio, para proyectar estos edificios por la carga simbólica que tienen. Esto debe de representar a nuestro país. Las maneras son muy distintas, los sitios tienen climas distintos, las condiciones sociales de los países en donde hemos trabajado son distintas. En el caso de Guatemala creo que no hay que abundar mucho en la importancia que tiene para nosotros, pero también el grado de seguridad que implicaba. El partido esto es la Cancillería, esto es el Consulado y esta es la Casa de la Cultura, y atrás hay un estacionamiento semienterrado que encima tiene los jardines de la... Quiero darle la bienvenida a esta sesión, el día de hoy, y vamos a empezar con la, sin más preámbulos, con la crónica de la arquitecta María Teresa sobre la sesión anterior. Buenas noches. Pues después de esta poesía va a ser difícil porque necesito otra semana para documentarme más. La sesión de mayo estuvo con nosotros el arquitecto Teodoro González de León. Hace 10 años el arquitecto abrió nuestras sesiones académicas e inició su exposición con una reflexión teórica que no puedo impedirme de recordar. Las palabras son el vehículo del pensamiento, yo creo en las palabras, nos dijo. Y las palabras se gastan, necesitamos renovarlas para que expresen lo que ahora sentimos, nuestra actualidad. Construcción, espacio y representación siempre están presentes en toda arquitectura, indisolubles y fatalmente unidos, y son a la vez tres formas válidas para conocer y hacer la arquitectura. Lo técnico, lo funcional y lo simbólico son tres miradas de lo mismo, pero carecen ahora de significado para explicar nuestra realidad actual. En esta ocasión el arquitecto nos compartió los procesos, expectativas, obras recientes, en curso, en colaboración y proyectos. La reflexión que me persigue, nos dijo en estos últimos tiempos,
es que la arquitectura tarda mucho en hacerse. Entre el momento en que se hace el primer esbozo, a que ves un edificio levantado, pasa mucho tiempo, y eso es muy difícil. Nos compartió que una obra en Morelia está detenida desde hace 2 años por razones de presupuesto, habiendo pasado ya 2 años anteriormente. Confiesa, tienes ganas de cambiar todo, evidentemente no es posible. El arquitecto se muestra impaciente con este proceso. Como dijo Roberto Chapa más adelante en sus comentarios, parece que nunca se detiene, que no para, que uno no puede alcanzarlo. Por ejemplo, esta obra, continuó, me viene persiguiendo desde 1990. Nos muestra el mayor desarrollo de América Latina, que tendrá 600.000 metros, arcos, que se ha vuelto un ícono al poniente de la Ciudad de México. Tiene una inserción muy fuerte en el paisaje. En nuestro trabajo, el insertar una obra en el paisaje, en el contexto, es muy importante. Nosotros no pensamos al inicio que este sería el resultado de la obra. No había perspectiva, era un hoyo. Y se ve ahora desde el aeropuerto, desde Cuernavaca, 20 kilómetros. Ganamos el concurso con la propuesta de 2 torres en arco, rodeadas de edificios de 6 pisos, formando un patio urbano, creando un orden, bloqueando la vista a todo el desorden. Nuestra tarea, crear una isla de orden urbano. La segunda etapa, un arco de 160 metros en el centro, una escultura de Juan Soriano en cobre con pátina negra. 9 metros de escultura. Y las dudas del propietario, que al hacer una previa en Carrizo, un Judas, quedaron disueltas. Los vestíbulos son puntos de encuentro. Los accesos de los estacionamientos provocan un reencuentro en los vestíbulos. La gente se conoce, no entra directamente a los edificios. La tercera etapa es el edificio que cierra. La quinta fue terminada este año y faltan 3 más. Vivir en Reforma, una invitación a devolver la vida de los barrios que cayeron en el temblor. Continúa con nuestro proyecto. Apartamentos de 60 a 150 metros, mezcla de uso del suelo, un gran centro comercial y las dificultades técnicas de 5 pisos de estacionamiento en subterráneo, 20 metros para 14.000 metros. En la colonia Condesa nos muestra la renovación de 2 cines construidos en los años 40, el Centro Cultural Rosario Castellanos, el proceso de recuperación de la estación de bomberos del arquitecto Mendiola de 1929 para transformarlo en el Museo Nacional de Artes Populares. Un edificio en Los Ángeles y un increíble santuario en Nuevo León. Su primer edificio religioso de gran pureza. Forma una escultura al ser parte de la colina. La capilla abierta que nos hace referencia a la colonización espiritual. Es toda una dificultad ubicar la obra del arquitecto, expresa Roberto Chapa más adelante. Podría hablar de una transmodernidad cuando posmodernidad no se refiere a la corriente efímera de pastiche, sino la nueva vertiente posmoderna que no traiciona el movimiento moderno, pero tampoco se limita a él. Es una arquitectura que pertenece como un arte moderno a la humanidad. Es simplemente la arquitectura de Teodoro González de León. Esto. Cedo la palabra al arquitecto Fernando López para la lectura de proyectos. Buenas noches. Nacido en la Ciudad de México, Distrito Federal, arquitecto por la Universidad Iberoamericana, es académico de la Academia Nacional de Arquitectura, académico de número de la Academia de Artes, maestro emérito de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura en la República Mexicana, maestro del 1959 a 1983 en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad La Salle, Honorary Fellow of the American Institute of Architects, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003 en el campo de las Bellas Artes, Premio Luis Barragán, Práctica Profesional 2004 del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Ha recibido un número de premios internacionales y nacionales, entre los que se encuentran en el
89 en la quinta Bienal Mundial de Arquitectura en Sofía, Bulgaria, por la Biblioteca Pública José María Pino Suárez del Estado de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Parque Tomás Garrido Canaval en Villahermosa, Tabasco. Casa Roqueta en México DF. Edificio de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, México. En la séptima Trienal Mundial de Arquitectura en Sofía, Bulgaria, también. División de Ingeniería y Extensión Universitaria de la Universidad Iberoamericana en el plantel de Santa Fe, en México. Palacio de Justicia Federal en México DF. Edificio de Oficinas Hewlett Packard en Santa Fe. En la segunda Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Costa Rica en San José de Costa Rica, el edificio de División de Ingeniería y Extensión Universitaria, Universidad Iberoamericana en Santa Fe. En la cuarta Bienal de Arquitectura Mexicana por el Condominio de Oficinas Centro de Ciudad Santa Fe. En la quinta Bienal de Arquitectura Mexicana por Arcus Bosques Corporativo Marco 1, Bosques de las Lomas. Por la Plaza Corporativa Banamex en Santa Fe. Fomex de Cuautitlán, en Cuautitlán, Estado de México. En la sexta Bienal de Arquitectura, por el Edificio de Oficinas y Comercio Nuevo León en México DF, por la Sucursal Bancaria y Autobanco en Santa Fe de México DF, en la doceava Bienal de Arquitectura de Quito, Ecuador, por el Edificio de Oficinas, Comercio Nuevo León, y en la séptima Bienal de Arquitectura Mexicana, por el Corporativo de Oficinas Acapulco Guerrero, Gran Premio Medalla de Oro, Embajada de México en Alemania, en Berlín, Medalla de Plata, y por el nuevo edificio académico de la Universidad Iberoamericana. En la treceava Bienal de Arquitectura en Quito, por el Corporativo de Oficinas Acapulco, y en la señalación en Cámara de Comercio de Vicenza, Italia, por el Corporativo de Oficinas Acapulco, por la Embajada de México en Guatemala, las oficinas corporativas Grupo Atlas en México DF, el Auditorio Plaza Corporativa Banamex, Arcos Bosques Corporativo del Norte, División Norte de FEP. Actualmente en construcción y actualmente trabaja en sociedad con los arquitectos Susana García Fuentes, aquí presente, y el arquitecto Pablo Serrano Orozco, en algunos proyectos con Rafael Monjarras. Entre ellos se encuentra el desarrollo Cumbres de Santa Fe, el desarrollo Plan Maestro y el edificio de estacionamiento Universidad Iberoamericana. El proyecto actualmente los condominios La Reserva en Zapopan, Jalisco, Arcos Bosque Corporativo Torre Arcos 2, con el arquitecto Teodoro González de León, condominio de apartamentos Cumbres de Santa Fe, corporativo de oficinas Los Puentes, condominio residencial Encinos, departamentos Real Horizonte en Bosque Real, Huixquilucan, Estado de México, en la nueva Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Centro de Artes de Zamora en Zamora, Michoacán, y entre otros el condominio de apartamentos Cieli Santa Fe. Damos la bienvenida al arquitecto Francisco Serrano, a quien invitamos a tomar el uso de la palabra. Bienvenido, arquitecto. Pedimos al arquitecto José Ángel Camargo si puede acompañar y quien fungirá como comentarista. Empezamos. Adelante, arquitecto. Muy buenas noches, amigos todos. Hace un par de años tuve la suerte de invitar a platicar con ustedes, dos, tres años, no recuerdo cuántos. Arquitecto, perdón, entonces, si pudiera tomar el micrófono porque se ve un poquito. Gracias. Si pudiera tomarlo y me lo pudiera sería mucho mejor. Bueno, decía yo que les agradezco mucho que me inviten a platicar. Nunca me había tocado estar hablando en un sitio como este, al mes de que quien ha sido mi socio en muchos trabajos, no en todos, hubiera estado con ustedes, ¿no? Teodoro es al que me refiero. Aquí quisiera yo recordarles, a aquellos que no lo saben, que la
mayor parte del trabajo que yo he hecho en mi vida lo he hecho siempre en colaboración. Algunos trabajos solo, pero la mayor parte son en colaboración. Mencionaba ahorita Fernando que ha aumentado, digamos, al trabajo que he hecho con Teodoro y que sigo haciendo con él, aunque no todo. Estoy haciendo ahora muchos trabajos con Susana García Fuertes, que me acompaña aquí, y con Pablo, mi hijo. Para terminar con esta, diría yo, manera distinta de trabajar, debo mencionar que el despacho nuestro es uno, el despacho de Teodoro es otro, el despacho de Pablo, mi hijo, es otro. O sea, es una circunstancia que nos ha permitido afrontar y enfrentar trabajos de distintos tamaños, en los que no es por el tamaño por lo que hacemos la asociación, sino por la necesidad a veces de que en lugar de tener la visión de solo dos ojos se pueda tener de cuatro más. Yo sigo pensando que la arquitectura es un arte, y el arte, para que se pueda llevar a cabo un arte tan complejo como el nuestro, necesita, a mi juicio, de muchas visiones, y así es como lo he hecho hasta el momento. Y por eso siempre digo que la charla que les voy a mostrar algo del trabajo que estamos haciendo ahora, a veces hablo en singular y a veces hablo en plural. Esto me parece importante porque creo que es una manera en la que he venido haciendo mi arquitectura. El día de hoy les había yo preparado con especial interés el aeropuerto, la Terminal 2, pero en esta ciudad nunca me han querido como arquitecto, esto lo tengo que decir. Me han invitado a varios concursos que los hemos perdido todos, y cuando ya estamos a punto de hacer algo, pues también nos vamos al hule, dicho vulgarmente. Y ahora no solo eso, sino esto que tenía interés de presentarles, resulta que el malfario lo ha borrado, ¿no? Pero espero que alguna otra vez se los pueda mostrar, y vamos a hablar de los otros trabajos. Empezamos con este trabajo, que es un trabajo que hicimos hace mucho tiempo. Es un corporativo que es el de Banamex en Santa Fe. Este lo hicimos en el 94-95. Y actualmente hace unos 3 años, nos pidieron que le ampliáramos un auditorio en un sitio donde ya no podíamos inventar, ya no hay sitio para construir, etc. La que sigue, por favor. Entonces, lo que hicimos fue hacer un auditorito pequeño, es para 180 gentes, pero la particularidad, y por eso se los muestro, es de que todo este edificio esté envolado desde allá atrás, ¿no? Llega a tener envolados hasta de 18 metros, es una estructura muy ligera, que está entre dos obras que hemos hecho, Banamex de un lado y Hewlett, que hice con Teodoro de otro. De origen, estos eran edificios especulativos que hizo de origen Augusto Álvarez y José Adolfo Vígers para dos dueños distintos. Este era un edificio y este era otro. Cuando adquirió Banamex este predio, nos pidió, junto con los arquitectos que son Núñez MacGregor y de Buen, que hiciéramos un plan de desarrollo para unirlos, y fue cuando formamos esta plaza. Rompimos aquí para hacer el acceso, y de lo que le estoy hablando ahora es de este edificio pequeñito, la que sigue. Esta es la estructura actual, y de hecho todo esto es el volado que tiene el auditorio, ¿no? La que sigue. Bueno. Sí, creo que aquí lo interesante está en lo que decía yo, en que todo esto es un gran volado, una estructura que tenía que ser muy ligera y que de alguna manera se percibiera dentro de esa grieta que existe entre Banamex y Hewlett, la que sigue. Era importante, por lo tanto, que estas fachadas que hizo Augusto de origen, que son de espejo, y las que hicimos nosotros acá, que son de concreto, esta fuera una pieza que mostrara su ligereza. Había que construirla a gran velocidad, y lo que hicimos fue todo de metal con paneles de aluminio, y eso es todo, ¿no? La que sigue. Aquí pueden ustedes apreciar cómo es este gran volado y lo que esto presenta. Por otro lado, esto tiene una serie de ranuras aquí y arriba, junto con estas roturas por aquí, que permiten que el auditorio tenga luz natural, ¿no? Ahora lo verán después, la que sigue. Aquí se ven
los grandes volados y cómo se pudo preservar así tanto la ventilación del estacionamiento como este jardín, ¿no? Un poco la sensación de esta dinámica que tiene la forma misma por esa óptica y su relación con los otros elementos, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? Digo, porque a veces cuando regresa, y esto es algo que me ha tocado mucho en la vida, regresar a hacer trabajos en obras que hice hace mucho tiempo, a veces cuesta mucho trabajo porque no sabe uno para dónde jalar. De hecho, nunca sabe uno, ¿no? La que sigue. Esto es lo que es el acceso que se hace por una grieta entre el edificio viejo y el actual, en el que la idea es pasar de mucha luz a una penumbra. La que sigue. O lo inverso, aquí está la mucha luz en el otro lado y aquí estoy en la penumbra antes de entrar al auditorio. La que sigue. Un poquito esta cosa procesional, esto que ven aquí, todo es luz natural, no es luz artificial. Y también todas las paredes están desplumadas un poco, de tal manera que la acústica, la que sigue, por favor, que la acústica del sitio pudiera ser tal que aquí se puedan reunir los 180 consejeros que tiene Banamex y se grabara la conversación que se lleva entre el presidium y los consejeros sin necesidad de ningún aparato técnico, ¿no? Aquí también hay unas casetitas de traducción simultánea, la que sigue. Otro trabajo que hemos venido desarrollando ya desde hace muchos años, seguramente ustedes lo saben, en el 83 empecé a trabajar en este, perdón, en el 82 con Rafael Mijares. Hace muchos años hicimos esta primera parte, que es el cuerpo básico de la Ibero ahí en Santa Fe. Muchos años después hice yo solo este trabajo de los institutos de posgrado. Recientemente hicimos Augusto Álvarez, hijo, Susana y yo, este trabajo que es el nuevo edificio académico de la Ibero, y recién estamos por terminar este estacionamiento que, para paradoja de cuando iniciamos esto, este solo estacionamiento tiene 1.400 automóviles, lo cual, si lo hubiéramos dicho cuando hicimos la primera fase, pues seguramente nadie lo hubiera creído, ¿no? Que sigue. Aquí ven ustedes el esquema. El esquema no es más que continuar un edificio existente y hacer este otro en el cual se excava por razones del subsuelo que conocíamos desde hace muchos años, que era una gran oquedad. Entonces hicimos esto 6 pisos para abajo, ¿no? La que sigue. Esto es el edificio académico, un poco para ubicarnos en el contexto. Aquí está el estacionamiento viejo, la que sigue. Aquí, a la continuación de esto, es donde se está haciendo el estacionamiento, la que sigue. Y entonces la presencia de estos elementos, esto estaría al final, aquí está parte del Ibero en su primera fase, la de los 80s. Entonces tenemos dos rampas, que indistintamente son subida y bajada, dependiendo del nivel en que se encuentre, y el manejo de la misma tipología que tienen los estacionamientos anteriores, la que sigue. Es que es muy simple, es un esquema de circulaciones, una oquedad donde se mueven los peatones hacia arriba y hacia abajo, y esto que está conectado con la traza del resto del estacionamiento. ¿A qué sigue? Y corta este que no dice nada, pero bueno, lo que habla es de las circulaciones y cómo hay un enorme espacio vacío que permite que este estacionamiento tenga ventilación natural. ¿A qué sigue? Aquí ven el esquema, cómo es la circulación vertical. Cada vez que veíamos la oquedad, esto está excavado como una grieta aquí en ambos lados y las rampas mismas, ¿no? Otra cosa. Este es el espacio que hay entre los dos cuerpos del estacionamiento, la que sigue. Un edificio que seguro Teodoro ya les platicó mucho, pero quizá les pueda yo platicar alguna cosa adicional. Siempre me ha parecido interesante comentar dos cosas. Les voy a enseñar lo último que estamos haciendo en Arcos, pero siempre me interesa destacar que esto viene de un concurso. Un concurso que tuvimos la suerte de ganar Teodoro, Carlos Tejeda, que quizá algunos de ustedes conozcan, y un servidor. Cuando no creíamos que esto fuera a ser posible, y me interesa destacar algo que se debe a los clientes más que a nosotros arquitectos. Este es un edificio que lo que demuestra es fe en México. Y esto sí me interesa mucho en decirlo. Cuando todos los inversionistas recurren, en cuanto son obras de esta magnitud, por la aparente no experiencia de nosotros arquitectos mexicanos,
se recurre, sobre todo a los americanos, creo que ustedes eso lo tienen aquí muchísimo, y aquí tuvimos la confianza ciega de estas gentes en nosotros de hacer un edificio con características especiales, que en lugar de lo que son en general estos edificios, están llenos de mármoles, llenos de vidrios espejos, etc. Es solo un edificio en concreto aparente, independientemente que sea blanco, que es algo que hemos venido desarrollando de mucho tiempo para acá. ¿La que sigue? Aquí lo que me interesaba mostrarles, que seguramente Teodoro ya lo dijo, es que con el tiempo vamos cambiando, a pesar de que hay un plan que nosotros mismos hicimos partiendo de un leitmotiv de la ventana cuadrada que se repite y las variables que podíamos ir introduciendo. Este es el caso de uno de los edificios bajos en el que el vestíbulo es este, la que sigue. Y después la posibilidad, y esto también es lo que me interesa destacar. Cuando uno tiene la fortuna de hacer trabajos de esta escala, es este la idea, o algunos otros que gracias a los astros seguimos haciendo, hay la oportunidad de componer de una manera radicalmente distinta en el sentido de la oportunidad que es uno mismo, como poner este vestíbulo al eje de la grieta que tiene el edificio grande, el marco 1, ¿no? La que sigue. Luego las visiones que hay, cómo han ido cambiando las visiones nuestras mismas de lo que es el vestíbulo de un edificio, ¿no? La que sigue. Igual este otro, ¿no? No se les olvide que esto, como decía, lo que comentaban de Teodoro, es un trabajo que empezamos en el 90, el concurso. Se iba a hacer en 8 etapas que terminaban en 8 años, ya vamos al doble y todavía estamos un poquito adelante de la mitad. Este es el último que se terminó de los originales dueños de Arcos, la que sigue. Aquí ven ustedes, de nuevo, la diferencia que hay en el tiempo entre la manera del ingreso de un edificio a otro, ¿no? La que sigue. Algo que en general la gente no conoce de estos edificios, que es toda la parte de la calle posterior donde aparecen distintas tipologías, ¿no? La que es del estacionamiento, lo que es el piso noble de servicios, lo que son las oficinas. Y siempre lo que hemos hecho en este como tesis de partido es que siempre las circulaciones van por fuera, sean elevadores, escaleras, circulaciones vehiculares, ¿no? La que sigue. Hace 1 año y medio, los originales dueños de esto, como han dicho, les debemos muchísimo, don Teodoro como yo, vendieron este predio. Lo adquirieron otras gentes que también, gracias a los astros, regresaron y nos buscaron. Tenemos, esto ya nomás lo estamos haciendo Teodoro y yo, tenemos teníamos de hecho la dificultad de cómo enfrentar unos cambios en el programa. Originalmente era todo de oficinas, aquí aparece un hotel y las partes superiores de este nuevo marco de aquí hacia arriba serán habitacionales y esto será todavía de oficinas. Como vieron ustedes, el concurso que ganamos de origen hablaba de otro marco igual aquí junto a este. Discutimos mucho entre nosotros, discutimos mucho con los clientes. Me parece que cuando los clientes no son cómplices, las obras no llegan a buen término. En este caso, ahí vamos, ya se está iniciando la construcción de este último, de esta fracción, y en breve se iniciará la construcción de todo esto. Pero entonces lo que vimos es que debía de tener una particularidad que hablara de lo que había cambiado tanto la ciudad para este desarrollo en este punto, los usos, como ya dije, pero también lo que hemos cambiado nosotros. Entonces, lo que propusimos fue esto, ¿no? La que sigue. Un edificio que siguiera teniendo una fuerza muy grande, pensamos nosotros, tanto a distancia como próxima, pero al mismo tiempo que hablara de otra etapa en el conjunto y dejara el leitmotiv de la ventana, del material, etcétera, y siguiera siendo un todo, creemos nosotros, armónico. La que sigue. También ofrecía la particularidad de poder, al mover estas piezas, ganar vistas propias, no solo las vistas lejanas, sino las vistas propias que vamos a generar de entre los edificios. Por ejemplo, el que en este acceso que ahora hemos visto, que es muy importante, es a donde hemos abierto esta grieta. Esta grieta está hecha perpendicular a la calle, este en cambio está en la diagonal. En fin, ciertas cosas que
como siempre digo, la arquitectura no deja de ser un gran juego de partes, un gran juego de componer con formas, lo que sigue. Otro trabajo. Este es un trabajo pequeñito que hicimos Susana, Pablo y yo, de remodelación de un edificio en la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Lo que me interesa mostrarles es lo que yo creo que viene como la gran nueva aplicación del sentido de los materiales. En este caso son cristales que están colados, son dos cristales que tienen colado con resina en el centro, pero sobre todo de una nueva manera de expresar nuestra contemporaneidad. Siempre he pensado que lo que nosotros hacemos al final de cuentas es, nos guste o no, testimonio de la época que estamos viviendo. Entonces esto me parece importante a pesar de ser un edificio muy pequeño. ¿La que sigue, por favor? El esquema muy simple, que repito, pásalas a prisa a las plantas, por favor. Simple y sencillamente es dejar la estructura que existía y estas son nuestras oficinas en la ciudad. ¿No? ¿La que sigue? Otra más. Esto creo que aparentemente se ve como un cristal cualesquiera, pero si me permiten que explique alguna cosa, esto se pudo hacer gracias a la complicidad que siempre hemos tenido de muchísimas gentes en el ramo de la construcción. Esto se debe a los señores Lares Goiti, que manejan cristales hace muchísimo tiempo en México, y que cuando nos pusimos a averiguar qué podíamos hacer para tener una planicidad en los cristales, una opacidad y una transparencia y además una insonorización en ellos, por ahí leyendo y buscando y aprovechando que en ese entonces estaba yo yendo mucho a Alemania, encontramos que podíamos hacer esto, ¿no? Entonces un vidrio que tiene, si se fijan ustedes, el reflejo aquí es casi perfecto, cosa que desde luego en cualquier vidrio templado no se puede. Esto se parece a lo que es un vidrio laminado, pero lo que tiene magnífico es, fíjense ustedes aquí, aquí el sol está pegando por allá atrás, se ve así, esto que está en opacidad se ve así, y si se fijan en este rinconcito donde está reflejando la luz, se ve radicalmente como si fuera otra cosa. La que sigue. Pero pasamos de esa transparencia a una opacidad, pero una opacidad que no es la del vidrio despulido. Esto me parece importante decirlo, ¿no? Y obviamente pues nos permite expresar que esta vidriera está colgada y esta está apoyada, etc., ¿no? La que sigue. Estas son cosas que nos preocupan mucho, que casi nunca mostramos por razones de tiempo o lo que sea, de que al final de cuentas en las obras el espacio interno tiene tanto valor como la forma externa. Esto es el interior de nuestra oficina. La que sigue, pásalas a pensar, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí se ve otra, de nuevo la cuestión del cristal. ¿Cómo este cristal, que nos permite no tener cortinas, etcétera, lo que da es esta sensación, pásala que sigue, esta sensación a veces de deslumbre, a veces de, al revés, de frescura, etcétera, ¿no? Y luego lo que hace este mismo vidrio cuando se trabaja en otras condiciones lumínicas, ¿no? La que sigue. Este es otro trabajo que hicimos Teodoro y yo, por razones de la vida muy difíciles. Esta fue una invitación que a Teodoro le hizo una Secretaría de Estado, la de Relaciones, y a mí otra, que es la Secretaría de Hacienda, en el 93. Y nos dijeron que íbamos a hacer un concurso entre Teodoro y un servidor. No sabían que éramos socios en muchos trabajos. Entonces pues decidimos que sí lo haríamos y que había que subir los premios para que el que ganara, ganara mucho, ¿no? Cuando se dieron cuenta, pues obviamente seguimos adelante. Este es un trabajo que hicimos en la época de Salinas, el proyecto. Participamos mucho en la adquisición de tierra. Originalmente nada más iba a comprar esta parte. Tanto se tardó que pudimos ir convenciendo a la Secretaría hasta que se adquirió toda la manzana. Y se inició la construcción con este gobierno, con el gobierno del presidente Fox, y se inauguró la semana pasada. Estas son historias que les pasan a los edificios con más frecuencia de la que uno quisiera. El partido obedece al sitio, que es espléndido, que tiene árboles centenarios, como estos que están aquí. Obedece también a que, a diferencia de otras embajadas que hemos tenido la fortuna de hacer, la de Brasilia que hicimos Abraham, Teodoro y yo, la de Berlín que hicimos Teodoro y yo, y esta que hacemos también Teodoro y yo, va presentando esta dificultad enorme, a mi juicio, para proyectar estos edificios por la carga simbólica que tienen. Esto debe de representar a nuestro país.
las maneras son muy distintas, los sitios tienen climas distintos, las condiciones sociales de los países en donde hemos trabajado son distintas. En el caso de Guatemala creo que no hay que abundar mucho en la importancia que tiene para nosotros, pero también el grado de seguridad que implicaba. El partido es, esto es la Cancillería, esto es el consulado y esta es la Casa de la Cultura, y atrás hay un estacionamiento semienterrado que encima tiene los jardines de la... La arquitectura de Teodoro González de León. Esto. Cedo la palabra al arquitecto Fernando López para la lectura de proyectos. Buenas noches. Nacido en la Ciudad de México, Distrito Federal, arquitecto por la Universidad Iberoamericana, es académico de la Academia Nacional de Arquitectura, académico de número de la Academia de Artes, maestro emérito de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura en la República Mexicana, maestro del 1959 a 1983 en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad La Salle. Honorary Fellow of the American Institute of Architects, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003 en el campo de las Bellas Artes, Premio Luis Barragán Práctica Profesional 2004 del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Ha recibido un número de premios internacionales y nacionales, entre los que se encuentran en el 89 en la Quinta Bienal Mundial de Arquitectura en Sofía, Bulgaria, por la Biblioteca Pública José María Pino Suárez del Estado de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, Parque Tomás Garrido Canaval en Villahermosa, Tabasco, Casa Roqueta en México DF, edificio de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, México, en la Séptima Trienal Mundial de Arquitectura en Sofía, Bulgaria, también, División de Ingeniería y Extensión Universitaria de la Universidad Iberoamericana, en el plantel de Santa Fe en México, Palacio de Justicia Federal en México DF, edificio de oficinas Hewlett Packard en Santa Fe, en la Segunda Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Costa Rica, en San José de Costa Rica, por el edificio de División de Ingeniería y Extensión Universitaria, Universidad Iberoamericana en Santa Fe, en la Cuarta Bienal de Arquitectura Mexicana por el condominio de oficinas Centro de Ciudad Santa Fe, en la Quinta Bienal de Arquitectura Mexicana por Arcus Bosques Corporativo Marco 1, Bosques de las Lomas, por la Plaza Corporativa Banamex en Santa Fe, Fomex de Cuautitlán, en Cuautitlán, Estado de México, en la Sexta Bienal de Arquitectura por el Edificio de Oficinas y Comercio Nuevo León en México DF, por la Sucursal Bancaria y Autobanco en Santa Fe de México DF, en la Doceava Bienal de Arquitectura de Quito, Ecuador, por el Edificio de Oficinas Comercio Nuevo León, y en la Séptima Bienal de Arquitectura Mexicana por el Corporativo de Oficinas Acapulco Guerrero, Gran Premio Medalla de Oro, Embajada de México en Alemania, en Berlín, Medalla de Plata, y por el nuevo edificio académico de la Universidad Iberoamericana. En la Treceava Bienal de Arquitectura en Quito por el Corporativo de Oficinas Acapulco, y en la señalación en Cámara de Comercio de Vicenza, Italia, por el Corporativo de Oficinas Acapulco, por la Embajada de México en Guatemala, las oficinas corporativas Grupo Atlas en México DF, el Auditorio Plaza Corporativa Banamex, Arcos Bosques Corporativo del Norte, División Norte de FEP. Actualmente en construcción y actualmente trabaja en sociedad con los arquitectos Susana García Fuentes, aquí presente, y el arquitecto Pablo Serrano Orozco, en algunos proyectos con Rafael Monjarras. Entre ellos se encuentra el desarrollo Cumbres de Santa Fe, el desarrollo Plan Maestro, y el edificio de estacionamiento Universidad Iberoamericana. El proyecto actualmente los condominios La Reserva en Zapopan, Jalisco, Arcos Bosque Corporativo Torre Arcos 2, con el arquitecto Teodoro González de León, condominio de apartamentos Cumbres de Santa Fe,
corporativo de oficinas Los Puentes, condominio residencial Encinos, departamentos Real Horizonte, en Bosque Real, Huixquilucan, Estado de México, en la nueva Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Centro de Artes de Zamora, en Zamora, Michoacán, y entre otros, el condominio de apartamentos Cieli Santa Fe. Damos la bienvenida al arquitecto Francisco Serrano, a quien invitamos a tomar el uso de la palabra. Bienvenido, arquitecto. Pedimos al arquitecto José Ángel Camargo si puede acompañar y quien fungirá como comentarista. Empezamos. Adelante, arquitecto. Muy buenas noches, amigos todos. Hace un par de años tuve la suerte de invitar a platicar con ustedes dos, tres años. Arquitecto, perdón, si pudiera tomar el micrófono porque sé un poquito. Gracias. Si pudiera tomarlo y me lo pudiera, sería mucho mejor. Bueno, decía yo que les agradezco mucho que me inviten a platicar. Nunca me había tocado estar hablando en un sitio como este, al mes de que quien ha sido mi socio en muchos trabajos, no en todos, hubiera estado con ustedes, ¿no? Teodoro es al que me refiero. Aquí quisiera yo recordarles a aquellos que no lo saben que la mayor parte del trabajo que yo he hecho en mi vida lo he hecho siempre en colaboración. Algunos trabajos solo, pero la mayor parte son en colaboración. Mencionaba ahorita Fernando que ha aumentado, digamos, al trabajo que he hecho con Teodoro y que sigo haciendo con él, aunque no todo. Estoy haciendo ahora muchos trabajos con Susana García Fuertes, que me acompaña aquí, y con Pablo, mi hijo. Para terminar con esta, diría yo, manera distinta de trabajar, debo mencionar que el despacho nuestro es uno, el despacho de Teodoro es otro, el despacho de Pablo, mi hijo, es otro. O sea, es una circunstancia que nos ha permitido afrontar y enfrentar trabajos de distintos tamaños, en los que no es por el tamaño por lo que hacemos la asociación, sino por la necesidad a veces de que en lugar de tener la visión de solo dos ojos se pueda tener de cuatro más. Yo sigo pensando que la arquitectura es un arte, y el arte, para que se pueda llevar a cabo un arte tan complejo como el nuestro, necesita, a mi juicio, de muchas visiones, y así es como lo he hecho hasta el momento. Y por eso siempre digo que la charla que les voy a mostrar algo del trabajo que estamos haciendo ahora, a veces hablo en singular y a veces hablo en plural. Esto me parece importante porque creo que es una manera en la que he venido haciendo mi arquitectura. El día de hoy les había yo preparado con especial interés el aeropuerto, la Terminal 2. Pero en esta ciudad nunca me han querido como arquitecto, esto lo tengo que decir. Me han invitado a varios concursos que los hemos perdido todos, y cuando ya estamos a punto de hacer algo, pues también nos vamos al hule, dicho vulgarmente. Y ahora no solo eso, sino esto que tenía interés de presentarles, resulta que el mal fario lo ha borrado, ¿no? Pero espero que alguna otra vez se los pueda mostrar y vamos a hablar de los otros trabajos. Empezamos con este trabajo, que es un trabajo que hicimos hace mucho tiempo. Es un corporativo que es el de Banamex en Santa Fe. Esto lo hicimos en el 94-95. Y actualmente hace unos tres años, nos pidieron que le ampliáramos un auditorio en un sitio donde ya no podíamos inventar, ya no hay sitio para construir, etc. La que sigue, por favor. Entonces lo que hicimos fue hacer un auditorito pequeño, es para 180 gentes, pero la particularidad, y por eso se los muestro, es de que todo este edificio esté envolado desde allá atrás, ¿no? Llega a tener volados hasta de 18 metros, es una estructura muy ligera,
que está entre dos obras que hemos hecho, Baramex de un lado y Hewlett, quise contadoro de otro, la que sigue mi obra. De origen, estos eran edificios especulativos que hizo de origen Augusto Álvarez y José Adolfo Vígers, para dos dueños distintos, este era un edificio y este era otro. Cuando adquirió Banamex este predio, nos pidió, junto con los arquitectos que son muy buenos, Gregorio de Buen, que hiciéramos un plan de desarrollo para unirlos, y fue cuando formamos esta plaza, rompimos aquí para hacer el acceso, y de lo que le estoy hablando ahora es de este edificio pequeñito, la que sigue. Esta es la estructura actual, y de hecho todo esto es el volado que tiene el auditorio, ¿no? La que sigue. Sí, creo que aquí lo interesante está en lo que decía yo, en que todo esto es un gran volado, una estructura que tenía que ser muy ligera y que de alguna manera se percibiera dentro de esa grieta que existe entre Banamex y Hewlett, la que sigue. Era importante, por lo tanto, que estas fachadas que hizo Augusto de origen, que son de espejo, y las que hicimos nosotros acá, que son de concreto, esta fue una pieza que mostrara su ligereza, había que construirla a gran velocidad, y lo que hicimos fue todo de metal con paneles de aluminio, y eso es todo, ¿no? La que sigue. Aquí pueden ustedes apreciar cómo es este gran volado y lo que esto presenta. Por otro lado, esto tiene una serie de ranuras aquí y arriba, junto con estas roturas por aquí, que permiten que el auditorio tenga luz natural, ¿no? Ahora lo verán después, la que sigue. Aquí se ven los grandes volados y cómo se pudo preservar así tanto la ventilación del estacionamiento como este jardín, ¿no? La que sigue. Un poco la sensación de esta dinámica que tiene la forma misma por la esa óptica y su relación con los otros elementos, ¿no? La que sigue. Un poco lo mismo, ¿no? Digo, porque a veces cuando regresa, y esto es algo que me ha tocado mucho en la vida, regresar a hacer trabajos en obras que hice hace mucho tiempo, a veces cuesta mucho trabajo porque no sabe uno para dónde jalar. De hecho, nunca sabe uno, ¿no? La que sigue. Esto es lo que es el acceso que se hace por una grieta entre el edificio viejo y el actual, en el que la idea es pasar de mucha luz a una penumbra. La que sigue. O lo inverso, aquí estará mucha luz en el otro lado y aquí estoy en la penumbra antes de entrar al auditorio. La que sigue. Un poquito esta cosa procesional, esto que ven aquí, todo es luz natural, no es luz artificial. Y también todas las paredes están desplumadas un poco, de tal manera que la acústica, la que sigue por favor, que la acústica del sitio pudiera ser tal que aquí se puedan reunir los 180 consejeros que tiene Banamex y se grabara la conversación que se lleva entre el presidium y los consejeros sin necesidad de ningún aparato técnico, ¿no? Aquí también hay unas casetitas de traducción simultánea, la que sigue. Otro trabajo que hemos venido desarrollando ya desde hace muchos años, seguramente ustedes lo saben, en el 83 empecé a trabajar en este, perdón, en el 82 con Rafael Mijares. Hace muchos años hicimos esta primera parte, que es el cuerpo básico de la Ibero ahí en Santa Fe. Muchos años después hice yo solo este trabajo de los institutos de posgrado. Recientemente hicimos Augusto Álvarez, hijo, Susana y yo, este trabajo que es el nuevo edificio académico de la Ibero, y recién estamos por terminar este estacionamiento que, para paradoja de cuando iniciamos esto, este solo estacionamiento tiene 1.400 automóviles, lo cual si lo hubiéramos dicho cuando hicimos la primera fase, pues seguramente nadie lo hubiera creído, ¿no? Aquí ven ustedes el esquema. El esquema no es más que continuar un edificio existente y hacer este otro en el cual se excava por razones del subsuelo que conocíamos desde hace muchos años, que era una gran oquedad. Entonces hicimos esto seis pisos para abajo, ¿no? La que sigue. Esto es el edificio académico, un poco para ubicarlos en el contexto. Aquí está el estacionamiento viejo, la que sigue. Aquí, a la continuación de esto, es donde se está haciendo el estacionamiento, la que sigue. Y entonces la presencia de estos elementos, esto estaría al final, aquí está el parte del Ibero en su primera fase, la de los 80s. Entonces tenemos dos rampas que indistintamente son subir y
embajada, dependiendo en el que se encuentre, y el manejo de la misma tipología que tienen los estacionamientos anteriores, ¿no? Que sí. El esquema es muy simple, es un esquema de circulaciones, una oquedad donde se mueven los peatones hacia arriba y hacia abajo, y esto que está conectado con la traza del resto del estacionamiento. ¿A que sí? Y corta este que no dice nada, pero bueno, lo que habla es de las circulaciones y cómo hay un enorme espacio vacío que permite que este estacionamiento tenga ventilación natural. ¿A que sí? Aquí ven el esquema, cómo es, las circulaciones verticales que veíamos, la oquedad. Esto está excavado con una grieta aquí en ambos lados y las rampas mismas, ¿no? Otra cosa. Este es el espacio que hay entre los dos cuerpos del estacionamiento. ¿Qué sigue? Un edificio que seguro Teodoro ya les platicó mucho, pero quizá les pueda yo platicar alguna cosa adicional. Siempre me ha parecido interesante comentar dos cosas. Les voy a enseñar lo último que estamos haciendo en Arcos, pero siempre me interesa destacar que esto viene de un concurso. Un concurso que tuvimos la suerte de ganar Teodoro, Carlos Tejeda, que quizá algunos de ustedes conozcan, y un servidor. Cuando no creíamos que esto fuera a ser posible, y me interesa destacar algo que se debe a los clientes más que a nosotros arquitectos. Este es un edificio que lo que demuestra es fe en México. Y esto sí me interesa mucho en decirlo. Cuando todos los inversionistas recurren, en cuanto son obras de esta magnitud, por la aparente no experiencia de nosotros arquitectos mexicanos, se recurre sobre todo a los americanos, creo que ustedes eso lo tienen aquí muchísimo, y aquí tuvimos la confianza ciega de estas gentes en nosotros de hacer un edificio con características especiales, que en lugar de lo que son en general estos edificios, están llenos de mármoles, llenos de vidrios espejos, etcétera, es solo un edificio de concreto aparente, independientemente que sea blanco, que es algo que hemos venido desarrollando de mucho tiempo para acá. ¿A qué sigue? Aquí lo que me interesaba mostrarles, que seguramente Teodoro ya lo dijo, es que con el tiempo vamos cambiando, a pesar de que hay un plan que nosotros mismos hicimos partiendo de un leitmotiv de la ventana cuadrada que se repite y las variables que podíamos ir introduciendo. Este es el caso de uno de los edificios bajos en el que el vestíbulo es este, la que sigue. Y después la posibilidad, y esto también es lo que me interesa destacar. Cuando uno tiene la fortuna de hacer trabajos de esta escala, es este la idea, o algunos otros que gracias a los astros seguimos haciendo, hay la oportunidad de componer de una manera radicalmente distinta en el sentido de la oportunidad que es uno mismo, como poner este vestíbulo al eje de la grieta que tiene el edificio grande, el marco 1, ¿no? La que sigue. Luego las visiones que hay, cómo han ido cambiando las visiones nuestras mismas de lo que es el vestíbulo de un edificio, ¿no? La que sigue. Igual este otro, ¿no? No se les olvide que esto, como decía lo que comentaban de Teodoro, es un trabajo que empezamos en el 90, el concurso. Se iba a hacer en 8 etapas que terminaban en 8 años, ya vamos al doble y todavía estamos un poquito adelante de la mitad. Este es el último que se terminó de los originales dueños de Arcos, la que sigue. Aquí ven ustedes, de nuevo, la diferencia que hay en el tiempo entre la manera del ingreso de un edificio a otro, ¿no? La que sigue. Algo que en general la gente no conoce de estos edificios, que es toda la parte de la calle posterior donde aparecen distintas tipologías, ¿no? La que es del estacionamiento, lo que es el piso noble de servicios, lo que son las oficinas. Y siempre lo que hemos hecho en este como tesis de partido es que siempre las circulaciones van por fuera, sean elevadores, escaleras, circulaciones vehiculares, ¿no? La que sigue. Hace un año y medio, los originales dueños de esto, como han dicho, les debemos muchísimo, a Teodoro como yo, vendieron este predio. Lo adquirieron otras gentes que también, gracias a los astros, regresaron y nos buscaron. Tenemos, esto ya nada más lo estamos haciendo Teodoro y yo, tenemos la
o teníamos de hecho la dificultad de cómo enfrentar unos cambios en el programa. Originalmente era todo de oficinas, aquí aparece un hotel y las partes superiores de este nuevo marco, de aquí hacia arriba, serán habitacionales y esto será todavía de oficinas. Como vieron ustedes, el concurso que ganamos de origen hablaba de otro marco igual aquí junto a este. Discutimos mucho entre nosotros, discutimos mucho con los clientes. Me parece que cuando los clientes no son cómplices, las obras no llegan a buen término. En este caso, ahí vamos, ya se está iniciando la construcción de este último, de esta fracción, y en breve se iniciará la construcción de todo esto. Pero entonces lo que vimos es que debía de tener una particularidad que hablara de lo que había cambiado tanto la ciudad para este desarrollo en este punto, los usos, como ya dije, pero también lo que hemos cambiado nosotros. Entonces lo que propusimos fue esto, ¿no? Ya que sí. Un edificio que siguiera teniendo una fuerza muy grande, pensamos nosotros, tanto a distancia como próxima, pero al mismo tiempo que hablara de otra etapa en el conjunto y dejara el leitmotiv de la ventana, del material, etcétera, y siguiera siendo un todo, creemos nosotros, armónico. La que sigue. También ofrecía la particularidad de poder, al mover estas piezas, ganar vistas propias, no solo las vistas lejanas, sino las vistas propias que vamos a generar de entre los edificios. Por ejemplo, el que en este acceso que ahora hemos visto, que es muy importante, es a donde hemos abierto esta grieta. Esta grieta está hecha perpendicular a la calle, este en cambio está en la diagonal. En fin, ciertas cosas que, como siempre digo, la arquitectura no deja de ser un gran juego de partes, un gran juego de componer con formas, lo que sea. Otro trabajo. Este es un trabajo pequeñito que hicimos Susana, Pablo y yo, de remodelación de un edificio en la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Lo que me interesa mostrarles es lo que yo creo que viene como la gran nueva aplicación del sentido de los materiales. En este caso son cristales que están colados, son dos cristales que tienen colado con resina el centro, pero sobre todo de una nueva manera de expresar nuestra contemporaneidad. Siempre he pensado que lo que nosotros hacemos al final de cuentas es, nos guste o no, testimonio de la época que estamos viviendo. Entonces esto me parece importante, a pesar de ser un edificio muy pequeño. ¿La que sigue, por favor? El esquema muy simple, repito, pásalas a prisa a las plantas, por favor. Simple y sencillamente es dejar la estructura que existía y estas son nuestras oficinas en la ciudad, ¿no? ¿La que sigue? Otra más. Esto creo que aparentemente se ve como un cristal cualesquiera, pero si me permiten que explique alguna cosa, esto se pudo hacer gracias a la complicidad que siempre hemos tenido de muchísimas gentes en el ramo de la construcción. Esto se debe a los señores Lares Boyd, que manejan cristales hace muchísimo tiempo en México, y que cuando nos pusimos a averiguar qué podíamos hacer para tener una planicidad en los cristales, una opacidad y una transparencia y además una insonorización en ellos, por ahí leyendo y buscando y aprovechando que en ese entonces estaba yo yendo mucho a Alemania, encontramos que podíamos hacer esto, ¿no? Entonces un vidrio que tiene, si se fijan ustedes, el reflejo aquí es casi perfecto, cosa que desde luego en cualquier vidrio templado no se puede. Esto se parece a lo que es un vidrio laminado, pero lo que tiene magnífico es, fíjense ustedes aquí el sol está pegando por allá atrás, se ve así, esto que está en opacidad se ve así, y si se fijan en este rinconcito donde está reflejando la luz, se ve radicalmente como si fuera otra cosa. ¿La que sigue? Pero pasamos de esa transparencia a una opacidad, pero una opacidad que no es la del vidrio disponible. Esto me parece importante decirlo, ¿no? Y obviamente pues nos permite expresar que esta vidriera está colgada y esta está apoyada, etc., ¿no? La que sigue. Estas son cosas que nos preocupan mucho y que casi nunca mostramos por razones de tiempo, lo que sea, de que al final de cuentas en las obras el espacio interno tiene tanto valor como la forma externa. Esto es el interior de nuestra oficina. La que sigue, pásalas a pensar, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí se ve de nuevo la cuestión del cristal. ¿Cómo este cristal, que nos permite no tener cortinas, etcétera, lo que da es esta sensación, pásala que sigue, esta sensación a veces de deslumbre, a veces de, al revés, de frescura, etcétera, ¿no?
y luego lo que hace este mismo vidrio cuando se trabaja en otras condiciones lumínicas, ¿no? La que sigue. Este es otro trabajo que hicimos Teodoro y yo, por razones de la vida muy difíciles. Esta fue una invitación que a Teodoro le hizo la Secretaría de Estado, la de Relaciones, y a mí otra, que es la Secretaría de Hacienda, en el 93. Y nos dijeron que íbamos a hacer un concurso entre Teodoro y un servidor. No sabían que éramos socios en muchos trabajos. Entonces, pues decidimos que sí lo haríamos y que había que subir los premios para que el que ganara, ganara mucho, ¿no? Cuando se dieron cuenta, pues obviamente seguimos adelante. Este es un trabajo que hicimos en la época de Salinas, el proyecto. Participamos mucho en la adquisición de tierra. Originalmente nada más iba a comprar esta parte. Tanto se tardó que pudimos ir convenciendo a la Secretaría hasta que se adquirió toda la manzana. Y se inició la construcción con este gobierno, con el gobierno del presidente Fox, y se inauguró la semana pasada. Estas son historias que les pasan a los edificios con más frecuencia de la que uno quisiera. El partido obedece al sitio, que es espléndido, que tiene árboles centenarios, como estos que están aquí. Obedece también a que, a diferencia de otras embajadas que hemos tenido la fortuna de hacer, la de Brasilia que hicimos Abraham, Teodoro y yo, la de Berlín que hicimos Teodoro y yo, y esta que hacemos también Teodoro y yo, va presentando esta dificultad enorme, a mi juicio, para proyectar estos edificios por la carga simbólica que tienen. Esto debe de representar a nuestro país. Las maneras son muy distintas, los sitios tienen climas distintos, las condiciones sociales de los países en donde hemos trabajado son distintas. En el caso de Guatemala, creo que no hay que abundar mucho en la importancia que tiene para nosotros, pero también el grado de seguridad que implicaba. El partido, esto es la Cancillería, esto es el Consulado y esta es la Casa de la Cultura, y atrás hay un estacionamiento semienterrado que encima tiene los jardines del artículo. Bueno, decía yo que les agradezco mucho que me inviten a platicar. Nunca me había tocado estar hablando en un sitio como este, al mes de que quien ha sido mi socio en muchos trabajos, no en todos, hubiera estado con ustedes, ¿no? Teodoro es al que me refiero. Aquí quisiera yo recordarles, a aquellos que no lo saben, que la mayor parte del trabajo que yo he hecho en mi vida lo he hecho siempre en colaboración. Algunos trabajos solo, pero la mayor parte son en colaboración. Mencionaba ahorita Fernando que ha aumentado, digamos, al trabajo que he hecho con Teodoro y que sigo haciendo con él, aunque no todo. Estoy haciendo ahora muchos trabajos con Susana García Fuertes, que me acompaña aquí, y con Pablo, mi hijo. Para terminar con esta, diría yo, manera distinta de trabajar, debo mencionar que el despacho nuestro es uno, el despacho de Teodoro es otro, el despacho de Pablo, mi hijo, es otro. O sea, es una circunstancia que nos ha permitido afrontar y enfrentar trabajos de distintos tamaños, en los que no es por el tamaño por lo que hacemos la asociación, sino por la necesidad a veces de que, en lugar de tener la visión de solo dos ojos, se pueda tener de cuatro más. Yo sigo pensando que la arquitectura es un arte, y el arte, para que se pueda llevar a cabo un arte tan complejo como el nuestro, necesita, a mi juicio, de muchas visiones. Y así es como lo he hecho hasta el momento. Y por eso siempre digo que la charla que les voy a mostrar algo del trabajo que estamos haciendo ahora, a veces hablo en singular y a veces hablo en plural. Esto me parece importante porque creo que es una manera en la que he venido haciendo mi arquitectura. El día de hoy les había yo preparado con especial interés el aeropuerto, la Terminal 2, pero en esta ciudad nunca me han querido como arquitecto, esto lo tengo que decir. Me han invitado a varios concursos que los hemos perdido todos, y cuando ya estamos a punto de hacer algo, pues también nos vamos al hule, dicho vulgarmente. Y ahora no solo eso, sino esto que tenía interés de presentarles, resulta que el malfario lo ha borrado, ¿no? Pero espero que
alguna otra vez se los pueda mostrar y vamos a hablar de los otros trabajos. Empezamos con este trabajo, que es un trabajo que hicimos hace mucho tiempo. Es un corporativo que es el de Banamex en Santa Fe. Esto lo hicimos en el 94-95. Y actualmente hace unos 3 años, nos pidieron que le ampliáramos un auditorio en un sitio donde ya no podíamos inventar, ya no hay sitio para construir, etc. La que sigue, por favor. Entonces lo que hicimos fue hacer un auditorito pequeño, es para 180 gentes, pero la particularidad, y por eso se los muestro, es de que todo este edificio esté envolado desde allá atrás, ¿no? Llega a tener envolados hasta de 18 metros, es una estructura muy ligera, que está entre dos obras que hemos hecho, Banamex de un lado y Hewlett, que es el contenedor de otro. De origen, estos eran edificios especulativos que hizo de origen Augusto Álvarez y José Adolfo Vigers, para dos dueños distintos. Este era un edificio y este era otro. Cuando adquirió Banamex este predio, nos pidió, junto con los arquitectos que son Núñez Magregor y de Buen, que hiciéramos un plan de desarrollo para unirlos, y fue cuando formamos esta plaza, rompimos aquí para hacer el acceso, y de lo que le estoy hablando ahora es de este edificio pequeñito, la que sigue. Esta es la estructura actual, y de hecho todo esto es el volado que tiene el auditorio, ¿no? La que sigue. Bueno. Sí, creo que aquí lo interesante está en lo que decía yo, en que todo esto es un gran volado, una estructura que tenía que ser muy ligera y que de alguna manera se percibiera dentro de esa grieta que existe entre Banamex y Hewlett, la que sigue. Era importante, por lo tanto, que estas fachadas que hizo Augusto de origen, que son de espejo, y las que hicimos nosotros acá, que son de concreto, esta fue una pieza que mostrara su ligereza, había que construirla a gran velocidad, y lo que hicimos fue todo de metal con paneles de aluminio, y eso es todo, ¿no? La que sigue. Aquí pueden ustedes apreciar cómo es este gran volado y lo que esto presenta. Por otro lado, esto tiene una serie de ranuras aquí y arriba, junto con estas roturas por aquí, que permiten que el auditorio tenga luz natural, ¿no? Ahora lo verán después, la que sigue. Aquí se ven los grandes volados y cómo se pudo preservar así, tanto la ventilación del estacionamiento como este jardín, ¿no? La que sigue. Un poco la sensación, esta dinámica que tiene la forma misma por la esa óptica y su relación con los otros elementos. Mismo, ¿no? Digo, porque a veces cuando regresa, y esto es algo que me ha tocado mucho en la vida, regresar a hacer trabajos en obras que hice hace mucho tiempo, a veces cuesta mucho trabajo porque no sabe uno para dónde jalar. De hecho, nunca sabe uno, ¿no? La que sigue. Esto es lo que es el acceso que se hace por una grieta entre el edificio viejo y el actual, en el que la idea es pasar de mucha luz a una penumbra, la que sigue. Por lo inverso, mucha luz en el otro lado y aquí estoy en la penumbra antes de entrar al auditorio, la que sigue. Un poquito esta cosa procesional, esto que ven aquí todo es luz natural, no es luz artificial, y también todas las paredes están desplumadas un poco, de tal manera que la acústica, la que sigue por favor, que la acústica del sitio pudiera ser tal que aquí se puedan reunir los 180 consejeros que tiene Banamex y se grabara la conversación que se lleva entre el presidio y los consejeros sin necesidad de ningún aparato técnico, ¿no? Aquí también hay unas casetitas de traducción simultánea, la que sigue. Otro trabajo que hemos venido desarrollando ya desde hace muchos años, seguramente ustedes lo saben, en el 83 empecé a trabajar en este, perdón, en el 82 con Rafael Mijares. Hace muchos años hicimos esta primera parte que es el cuerpo básico de la Ibero ahí en Santa Fe. Muchos años después hice yo solo este trabajo de los institutos de posgrado. Recientemente hicimos Augusto Álvarez, hijo, Susana y yo, este trabajo que es el nuevo edificio académico de la Ibero, y recién estamos por terminar este estacionamiento que para paradoja de cuando iniciamos esto, este solo estacionamiento tiene 1400 automóviles.
lo cual si lo hubiéramos dicho cuando hicimos la primera fase, pues seguramente nadie lo hubiera creído, ¿no? Que sigue. Aquí ven ustedes el esquema. El esquema no es más que continuar un edificio existente y hacer este otro en el cual se excava por razones del subsuelo que conocíamos desde hace muchos años, que era una gran oquedad. Entonces hicimos esto 6 pisos para abajo, ¿no? La que sea. Esto es el edificio académico, un poco para ubicarnos en el contexto. Aquí está el estacionamiento viejo, la que sigue. Aquí, a la continuación de esto, es donde se está haciendo el estacionamiento, la que sigue. Y entonces la presencia de estos elementos, esto estaría al final, aquí está parte del Ibero en su primera fase, la de los 80s. Entonces tenemos dos rampas que indistintamente son subida y bajada, dependiendo del nivel en que se encuentre, y el manejo de la misma tipología que tienen los estacionamientos anteriores, ¿no? Que sí. El esquema es muy simple, es un esquema de circulaciones, una oquedad donde se mueven los peatones hacia arriba y hacia abajo, y esto que está conectado con la traza del resto del estacionamiento. ¿No? Que sí. Y corta este que no dice nada, pero bueno, lo que habla es de las circulaciones y cómo hay un enorme espacio vacío que permite que este estacionamiento tenga ventilación natural. Aquí ven el esquema, cómo es, las circulaciones verticales que veíamos, la oquedad. Esto está excavado como una grieta aquí en ambos lados y las rampas mismas, ¿no? Otra cosa. Este es el espacio que hay entre los dos cuerpos del estacionamiento, la que sigue. Un edificio que seguro Teodoro ya les platicó mucho, pero quizá les pueda yo platicar alguna cosa adicional. Siempre me ha parecido interesante comentar dos cosas. Les voy a enseñar lo último que estamos haciendo en Arcos, pero siempre me interesa destacar que esto viene de un concurso. Un concurso que tuvimos la suerte de ganar Teodoro, Carlos Tejeda, que quizá algunos de ustedes conozcan, y un servidor. Cuando no creíamos que esto fuera a ser posible, y me interesa destacar algo que se debe a los clientes más que a nosotros arquitectos. Este es un edificio que lo que demuestra es fe en México. Y esto sí me interesa mucho en decirlo. Cuando todos los inversionistas recurren en cuanto son obras de esta magnitud por la aparente no experiencia de nosotros arquitectos mexicanos, se recurre sobre todo a los americanos, creo que ustedes eso lo tienen aquí muchísimo, y aquí tuvimos la confianza ciega de estas gentes en nosotros de hacer un edificio con características especiales que en lugar de lo que son en general estos edificios, están llenos de mármoles, llenos de vidrios espejos, etc., es solo un edificio en concreto aparente, independientemente que sea blanco, que es algo que hemos venido desarrollando de mucho tiempo para acá. ¿La que sigue? Aquí lo que me interesaba mostrarles, que seguramente Teodoro ya lo dijo, es que con el tiempo vamos cambiando, a pesar de que hay un plan que nosotros mismos hicimos partiendo de un leitmotiv de la ventana cuadrada que se repite y las variables que podíamos ir introduciendo. Este es el caso de uno de los edificios bajos en el que el vestíbulo es este, la que sigue. Y después la posibilidad, y esto también es lo que me interesa destacar. Cuando uno tiene la fortuna de hacer trabajos de esta escala, es este la idea, o algunos otros que gracias a los astros seguimos haciendo, hay la oportunidad de componer de una manera radicalmente distinta en el sentido de la oportunidad que es uno mismo, como poner este vestíbulo al eje de la grieta que tiene el edificio grande, el marco 1, ¿no? La que sigue. Luego las visiones que hay, cómo han ido cambiando las visiones nuestras mismas de lo que es el vestíbulo de un edificio, ¿no? La que sigue. Igual este otro, ¿no? No se les olvide que esto, como decía, lo que comentaban de Teodoro, es un trabajo que empezamos en el 90, el concurso. Se iba a hacer en 8 etapas que terminaban en 8 años, ya vamos al doble y todavía estamos un poquito adelante de la mitad. Este es el último que se terminó de los originales dueños de Arcos, la que sigue. Aquí ven ustedes, de nuevo, la diferencia que hay en el tiempo entre la manera del ingreso de un edificio a otro, ¿no? La que sigue.
algo que en general la gente no conoce de estos edificios, que es toda la parte de la calle posterior donde aparecen distintas tipologías, ¿no? La que es del estacionamiento, lo que es el piso noble de servicios, lo que son las oficinas. Y siempre lo que hemos hecho en este como tesis de partido es que siempre las circulaciones van por fuera, sean elevadores, escaleras, circulaciones vehiculares, ¿no? La que sigue. Hace un año y medio, los originales dueños de esto, como han dicho, les debemos muchísimo, a Teodoro como yo, vendieron este predio. Lo adquirieron otras gentes que también, gracias a los astros, regresaron y nos buscaron. Tenemos, esto ya nada más lo estamos haciendo Teodoro y yo, tenemos la... o teníamos de hecho la dificultad de cómo enfrentar unos cambios en el programa. Originalmente era todo de oficinas, aquí aparece un hotel y las partes superiores de este nuevo marco, de aquí hacia arriba, serán habitacionales y esto será todavía de oficinas. Como vieron ustedes, el concurso que ganamos de origen hablaba de otro marco igual aquí junto a este. Discutimos mucho entre nosotros, discutimos mucho con los clientes. Me parece que cuando los clientes no son cómplices, las obras no llegan a buen término. En este caso, ahí vamos, ya se está iniciando la construcción de este último, de esta fracción, y en breve se iniciará la construcción de todo esto. Pero entonces lo que vimos es que debía de tener una particularidad que hablara de lo que había cambiado tanto la ciudad para este desarrollo en este punto, los usos, como ya dije, pero también lo que hemos cambiado nosotros. Entonces, lo que propusimos fue esto, ¿no? Lo que sí. Un edificio que siguiera teniendo una fuerza muy grande, pensamos nosotros, tanto a distancia como próxima, pero al mismo tiempo que hablara de otra etapa en el conjunto y dejara el leitmotiv de la ventana, del material, etcétera, y siguiera siendo un todo, creemos nosotros, armónico, la que sigue. También ofrecía la particularidad de poder, al mover estas piezas, ganar vistas propias, no solo las vistas lejanas, sino las vistas propias que vamos a generar de entre los edificios. Por ejemplo, el que en este acceso que ahora hemos visto, que es muy importante, es a donde hemos abierto esta grieta. Esta grieta está hecha perpendicular a la calle, este en cambio está en la diagonal. En fin, ciertas cosas que, como siempre digo, la arquitectura no deja de ser un gran juego de partes, un gran juego de componer con formas, lo que sea. Otro trabajo. Este es un trabajo pequeñito que hicimos Susana, Pablo y yo, de remodelación de un edificio en la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Lo que me interesa mostrarles es lo que yo creo que viene como la gran nueva aplicación del sentido de los materiales. En este caso son cristales que están colados, son dos cristales que tienen colado con resina en el centro, pero sobre todo de una nueva manera de expresar nuestra contemporaneidad. Siempre he pensado que lo que nosotros hacemos al final de cuentas es, nos guste o no, testimonio de la época que estamos viviendo. Entonces esto me parece importante, a pesar de ser un edificio muy pequeño. ¿A qué sigue, por favor? El esquema muy simple, repito, pásalas a prisa a las plantas, por favor. Simple y sencillamente es dejar la estructura que existía y estas son nuestras oficinas en la ciudad. ¿No? ¿A qué sigue? Otra más. Esto creo que aparentemente se ve como un cristal cualesquiera, pero si me permiten que explique alguna cosa, esto se pudo hacer gracias a la complicidad que siempre hemos tenido de muchísimas gentes en el ramo de la construcción. Esto se debe a los señores Laris Goiti, que manejan cristales hace muchísimo tiempo en México, y que cuando nos pusimos a averiguar qué podíamos hacer para tener una planicidad en los cristales, una opacidad y una transparencia y además una insonorización en ellos, por ahí leyendo y buscando y aprovechando que en ese entonces estaba yo yendo mucho a Alemania, encontramos que podíamos hacer esto, ¿no? Entonces un vidrio que tiene, si se fijan ustedes, el reflejo aquí es casi perfecto, cosa que desde luego en cualquier vidrio templado no se puede. Esto se parece a lo que es un vidrio laminado, pero lo que tiene magnífico es, fíjense ustedes aquí el sol está pegando por allá atrás
se ve así, esto que está en opacidad se ve así, y si se fijan en este rinconcito donde está reflejando la luz, se ve radicalmente como si fuera otra cosa, ¿la que sigue? Pero pasamos de esa transparencia a una opacidad, pero una opacidad que no es la del vidrio disponible, esto me parece importante decirlo, ¿no? Y obviamente pues nos permite expresar que esta vidriera está colgada y esta está apoyada, etc., ¿no? La que sigue. Estas son cosas que nos preocupan mucho, que casi nunca mostramos por razones de tiempo o lo que sea, de que al final de cuentas en las obras el espacio interno tiene tanto valor como la forma externa. Esto es el interior de nuestra oficina, la que sigue, pásalas a pensar, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí se ve de nuevo la cuestión del cristal. ¿Cómo este cristal que nos permite no tener cortinas, etcétera, lo que da es esta sensación, pasa la que sigue, esta sensación a veces de deslumbre, a veces de, al revés, de frescura, etcétera, ¿no? Y luego lo que hace este mismo vidrio cuando se trabaja en otras condiciones lumínicas, ¿no? La que sigue. Este es otro trabajo que hicimos Teodoro y yo. Por razones de la vida muy difíciles, esta fue una invitación que a Teodoro le hizo una Secretaría de Estado, a las Relaciones, y a mí otra, que es la Secretaría de Hacienda, en el 93. Y nos dijeron que íbamos a hacer un concurso entre Teodoro y un servidor. No sabían que éramos socios en muchos trabajos. Entonces, pues decidimos que sí lo haríamos y que había que subir los premios para que el que ganara, ganara mucho, ¿no? Cuando se dieron cuenta, pues obviamente seguimos adelante. Este es un trabajo que hicimos en la época de Salinas, el proyecto. Participamos mucho en la adquisición de tierra. Originalmente nada más iba a comprar esta parte. Tanto se tardó que pudimos ir convenciendo a la Secretaría hasta que se adquirió toda la manzana. Y se inició la construcción con este gobierno, con el gobierno del presidente Fox, y se inauguró la semana pasada. Estas son historias que les pasan a los edificios con más frecuencia de la que uno quisiera. El partido obedece al sitio que es espléndido, que tiene árboles centenarios, como estos que están aquí. Obedece también a que, a diferencia de otras embajadas que hemos tenido la fortuna de hacer, la de Brasilia que hicimos Abraham, Teodoro y yo, la de Berlín que hicimos Teodoro y yo, y esta que hacemos también Teodoro y yo, va presentando esta dificultad enorme, a mi juicio, para proyectar estos edificios por la carga simbólica que tiene. Esto debe de representar a nuestro país. Las maneras son muy distintas, los sitios tienen climas distintos, las condiciones sociales de los países en donde hemos trabajado son distintas. En el caso de Guatemala creo que no hay que abundar mucho en la importancia que tiene para nosotros, pero también el grado de seguridad que implicaba. El partido es, esto es la Cancillería, esto es el Consulado y esta es la Casa de la Cultura, y atrás hay un estacionamiento semienterrado que encima tiene los jardines de la... Aquí pueden ustedes apreciar cómo es este gran volado y lo que esto presenta. Por otro lado, esto tiene una serie de ranuras aquí y arriba, junto con estas roturas por aquí, que permiten que el auditorio tenga luz natural, ¿no? Ahora lo verán después, la que sigue. Aquí se ven los grandes volados y cómo se pudo preservar así tanto la ventilación del estacionamiento como este jardín, ¿no? Un poco la sensación de esta dinámica que tiene la forma misma por esa óptica y su relación con los otros elementos, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? Digo, porque a veces cuando regresa, y esto es algo que me ha tocado mucho en la vida, regresar a hacer trabajos en obras que hice hace mucho tiempo, a veces cuesta mucho trabajo porque no sabe uno para dónde jalar. De hecho, nunca sabe uno, ¿no? La que sigue. Esto es lo que es el acceso que se hace por una grieta entre el edificio viejo y el actual, en el que la idea es pasar de mucha luz a una penumbra. La que sigue. O lo inverso, aquí estará mucha luz en el otro lado y aquí estoy en la penumbra antes de entrar al auditorio. La que sigue. Un poquito esta cosa procesional, esto que ven aquí, todo es luz natural, no es luz artificial. Y también todas las paredes están desplumadas un poco, de tal manera que la acústica, la que sigue por favor, que la acústica del sitio pudiera ser tal que aquí se puedan reunir los 180 consejeros que tiene Banamex y se grabara la conversación que se lleva entre el presidium y los consejeros sin necesidad de ningún aparato técnico, ¿no? Aquí también hay unas casetitas de traducción simultánea, la que sigue.
otro trabajo que hemos venido desarrollando ya desde hace muchos años, seguramente ustedes lo saben. En el 83 empecé a trabajar en este, perdón, en el 82 con Rafael Mijares. Hace muchos años hicimos esta primera parte, que es el cuerpo básico de la Ibero ahí en Santa Fe. Muchos años después hice yo solo este trabajo de los institutos de posgrado. Recientemente hicimos Augusto Álvarez, hijo, Susana y yo, este trabajo que es el nuevo edificio académico de la Ibero, y recién estamos por terminar este estacionamiento que, para paradoja de cuando iniciamos esto, este solo estacionamiento tiene 1.400 automóviles, lo cual, si lo hubiéramos dicho cuando hicimos la primera fase, pues seguramente nadie nos hubiera creído. ¿La que sigue? Aquí ven ustedes el esquema. El esquema no es más que continuar un edificio existente y hacer este otro en el cual se excavan, por razones del subsuelo que conocíamos desde hace muchos años, que era una gran oquedad. Entonces hicimos esto 6 pisos para abajo, ¿no? Lo que sea. Esto es el edificio académico, un poco para ubicarlos en el contexto. Aquí está el estacionamiento viejo, la que sigue. Aquí, a la continuación de esto, es donde se está haciendo el estacionamiento, la que sigue. Y entonces la presencia de estos elementos, esto estaría al final, aquí está la parte del Ibero en su primera fase, la de los 80s. Entonces tenemos dos rampas que indistintamente son subida y bajada, dependiendo del nivel en que se encuentre, y el manejo de la misma tipología que tienen los estacionamientos anteriores, la que sigue. El esquema es muy simple, es un esquema de circulaciones, una oquedad donde se mueven los peatones hacia arriba y hacia abajo, y esto que está conectado con la traza del resto del estacionamiento. ¿A qué sí? Y corta este que no dice nada, pero bueno, lo que habla es de las circulaciones y cómo hay un enorme espacio vacío que permite que este estacionamiento tenga ventilación natural. ¿A qué sí? Aquí ven el esquema, cómo es, las circulaciones verticales que veíamos, la oquedad. Esto está excavado como una grieta aquí en ambos lados, y las rampas mismas, ¿no? Otra cosa. Este es el espacio que hay entre los dos cuerpos del estacionamiento, la que sigue. Un edificio que seguro Teodoro ya les platicó mucho, pero quizá les pueda yo platicar alguna cosa adicional. Siempre me ha parecido interesante comentar dos cosas. Les voy a enseñar lo último que estamos haciendo en Arcos, pero siempre me interesa destacar que esto viene de un concurso. Un concurso que tuvimos la suerte de ganar Teodoro, Carlos Tejeda, que quizá algunos de ustedes conozcan, y un servidor. Cuando no creíamos que esto fuera a ser posible, y me interesa destacar algo que se debe a los clientes más que a nosotros arquitectos, este es un edificio que lo que demuestra es fe en México. Y esto sí me interesa mucho en decirlo. Cuando todos los inversionistas recurren, en cuanto son obras de esta magnitud, por la aparente no experiencia de los otros arquitectos mexicanos, se recurre sobre todo a los americanos, creo que ustedes eso lo tienen aquí muchísimo, y aquí tuvimos la confianza ciega de estas gentes en nosotros de hacer un edificio con características especiales, que en lugar de lo que son en general estos edificios, están llenos de mármoles, llenos de vidrios, espejos, etcétera. Es solo un edificio de concreto aparente, independientemente que sea blanco, que es algo que hemos venido desarrollando de mucho tiempo para acá. ¿A qué sigue? Aquí lo que me interesaba mostrarles, que seguramente Teodoro ya lo dijo, es que con el tiempo vamos cambiando, a pesar de que hay un plan que nosotros mismos hicimos partiendo de un leitmotiv de la ventana cuadrada que se repite, y las variables que podíamos ir introduciendo. Este es el caso de uno de los edificios bajos, en el que el vestíbulo es este, la que sigue. Y después la posibilidad, y esto también es lo que me interesa destacar. Cuando uno tiene la fortuna de hacer trabajos de esta escala, es este la Ibero, o algunos otros que gracias a los astros seguimos haciendo, hay la oportunidad de componer de una manera radicalmente distinta, en el sentido de la oportunidad que es uno mismo, como poner este vestíbulo al eje de la grieta que tiene el edificio grande, el marco 1, ¿no? La que sigue.
luego las visiones que hay, cómo han ido cambiando las visiones nuestras mismas de lo que es el vestido de un edificio, ¿no? ¿A qué sigue? Igual este otro, ¿no? No se les olvide que esto, como decía, lo que comentaban de Teodoro, es un trabajo que empezamos en el 90, el concurso. Se iba a hacer en 8 etapas que terminaban en 8 años, ya vamos al doble y todavía estamos un poquito adelante de la mitad. Este es el último que se terminó de los originales dueños de Arcos, la que sigue. Aquí ven ustedes, de nuevo, la diferencia que hay en el tiempo entre la manera del ingreso de un edificio a otro, ¿no? La que sigue. Algo que en general la gente no conoce de estos edificios, que es toda la parte de la calle posterior donde aparecen distintas tipologías, ¿no? La que es del estacionamiento, lo que es el piso noble de servicios, lo que son las oficinas. Y siempre lo que hemos hecho en este como tesis de partido es que siempre las circulaciones van por fuera, sean elevadores, escaleras, circulaciones vehiculares, ¿no? La que sigue. Hace un año y medio, los originales dueños de esto, como han dicho, les debemos muchísimo, don Teodoro como yo, vendieron este predio. Lo adquirieron otras gentes que también, gracias a los astros, regresaron y nos buscaron. Tenemos, esto ya nada más lo estamos haciendo Teodoro y yo, teníamos de hecho la dificultad de cómo enfrentar unos cambios en el programa. Originalmente era todo de oficinas, aquí aparece un hotel y las partes superiores de este nuevo marco de aquí hacia arriba serán habitacionales y esto será todavía de oficinas. Como vieron ustedes, el concurso que ganamos de origen hablaba de otro marco igual aquí junto a este. Discutimos mucho entre nosotros, discutimos mucho con los clientes. Me parece que cuando los clientes no son cómplices, las obras no llegan a buen término. En este caso, ahí vamos, ya se está iniciando la construcción de este último, de esta fracción, y en breve se iniciará la construcción de todo esto. Pero entonces lo que vimos es que debía de tener una particularidad que hablara de lo que había cambiado tanto la ciudad para este desarrollo en este punto, los usos, como ya dije, pero también lo que hemos cambiado nosotros. Entonces, lo que propusimos fue esto, ¿no? La que sigue. Un edificio que siguiera teniendo una fuerza muy grande, pensamos nosotros, tanto a distancia como próxima, pero al mismo tiempo que hablara de otra etapa en el conjunto y dejara el leitmotiv de la ventana, del material, etcétera, y siguiera siendo un todo, creemos nosotros, armónico. La que sigue. También ofrecía la particularidad de poder, al mover estas piezas, ganar vistas propias, no solo las vistas lejanas, sino las vistas propias que vamos a generar de entre los edificios. Por ejemplo, el que en este acceso que ahora hemos visto, que es muy importante, es a donde hemos abierto esta grieta. Esta grieta está hecha perpendicular a la calle, este en cambio está en la diagonal. En fin, ciertas cosas que, como siempre digo, la arquitectura no deja de ser un gran juego de partes, un gran juego de componer con forma, ¿no? ¿Qué sigue? Otro trabajo. Este es un trabajo pequeñito que hicimos Susana, Pablo y yo, de remodelación de un edificio en la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Lo que me interesa mostrarles es lo que yo creo que viene como la gran nueva aplicación del sentido de los materiales. En este caso son cristales que están colados, son dos cristales que tienen colado con resina en el centro, pero sobre todo de una nueva manera de expresar nuestra contemporaneidad. Siempre he pensado que lo que nosotros hacemos al final de cuentas es, nos guste o no, testimonio de la época que estamos viviendo. Entonces, esto me parece importante, a pesar de ser un edificio muy pequeñito. ¿En la que sigue, por favor? El esquema, muy simple, que repito, pásalas a prisa a las plantas, por favor. Simple y sencillamente es dejar la estructura que existía y estas son nuestras oficinas en la ciudad, ¿no? ¿En la que sigue? Otra más. Esto creo que aparentemente se ve como un cristal cualesquiera, pero si me permiten que explique alguna cosa, esto se pudo hacer gracias a la complicidad que siempre hemos tenido de muchísimas gentes en el ramo de la construcción. Esto se debe a lo
los señores Lares Goiti, que manejan cristales hace muchísimo tiempo en México, y que cuando nos pusimos a averiguar qué podíamos hacer para tener una planicidad en los cristales, una opacidad y una transparencia y además una insonorización en ellos, para ir leyendo y buscando y aprovechando que en ese entonces estaba yo yendo mucho a Alemania, encontramos que podíamos hacer esto, ¿no? Entonces un vidrio que tiene, si se fijan ustedes, el reflejo aquí es casi perfecto, cosa que desde luego en cualquier vidrio templado no se puede. Esto se parece a lo que es un vidrio laminado, pero lo que tiene magnífico es, fíjense ustedes aquí, aquí el sol está pegando por allá atrás, se ve así, esto que está en opacidad se ve así, y si se fijan en este rinconcito donde está reflejando la luz, se ve radicalmente como si fuera otra cosa, la que sigue. Pero pasamos de esa transparencia a una opacidad, pero una opacidad que no es la del vidrio despulido, esto me parece importante decirlo, ¿no? Y obviamente pues nos permite expresar que esta vidriera está colgada y esta está apoyada, etc., ¿no? La que sigue. Estas son cosas que nos preocupan mucho, que casi nunca mostramos por razones de tiempo, lo que sea, de que al final de cuentas en las obras el espacio interno tiene tanto valor como la forma externa. Esto es el interior de nuestra oficina, la que sigue, pásales a pensar, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí se ve de nuevo la cuestión del cristal. ¿Cómo este cristal, que nos permite no tener cortinas, etcétera, lo que da es esta sensación, pasa la que sigue, esta sensación a veces de deslumbre, a veces de, al revés, de frescura, etcétera, ¿no? Y luego lo que hace este mismo vidrio cuando se trabaja en otras condiciones lumínicas, ¿no? La que sigue. Este es otro trabajo que hicimos Teodoro y yo, por razones de la vida muy difíciles. Esta fue una invitación que a Teodoro le hizo una Secretaría de Estado, la de Relaciones, y a mí otra, que es la Secretaría de Hacienda, en el 93. Y nos dijeron que íbamos a hacer un concurso entre Teodoro y un servidor. No sabían que éramos socios en muchos trabajos. Entonces pues decidimos que sí lo haríamos y que había que subir los premios para que el que ganara, ganara mucho, ¿no? Cuando se dieron cuenta, pues obviamente seguimos adelante. Este es un trabajo que hicimos en la época de Salinas, el proyecto. Participamos mucho en la adquisición de tierra. Originalmente nada más iba a comprar esta parte. Tanto se tardó que pudimos ir convenciendo a la Secretaría hasta que se adquirió toda la manzana. Y se inició la construcción con este gobierno, con el gobierno del presidente Fox, y se inauguró la semana pasada. Estas son historias que les pasan a los edificios con más frecuencia de la que uno quisiera. El partido obedece al sitio, que es espléndido, que tiene árboles centenarios, como estos que están aquí. Obedece también a que, a diferencia de otras embajadas que hemos tenido la fortuna de hacer, la de Brasilia que hicimos Abraham, Teodoro y yo, la de Berlín que hicimos Teodoro y yo, y esta que hacemos también Teodoro y yo, va presentando esta dificultad enorme, a mi juicio, para proyectar estos edificios por la carga simbólica que tienen. Esto debe de representar a nuestro país. Las maneras son muy distintas, los sitios tienen climas distintos, las condiciones sociales de los países en donde hemos trabajado son distintas. En el caso de Guatemala creo que no hay que abundar mucho en la importancia que tiene para nosotros, pero también la seguridad que implicaba. El partido, esto es la Cancillería, esto es el Consulado y esta es la Casa de la Cultura, y atrás hay un estacionamiento semienterrado que encima tiene los jardines de la... Aquí lo que me interesaba mostrarles, que seguramente Teodoro ya lo dijo, es que con el tiempo vamos cambiando, a pesar de que hay un plan que nosotros mismos hicimos partiendo de un leitmotiv de la ventana cuadrada que se repite y las variables que podíamos ir introduciendo. Este es el caso de uno de los edificios bajos en el que el vestíbulo es este, la que sigue. Y después la posibilidad, y esto también es lo que me interesa destacar. Cuando uno tiene la fortuna de hacer trabajos de esta escala, es este la idea, o algunos otros que gracias a los astros seguimos haciendo, hay la oportunidad de componer de una manera radicalmente distinta en el sentido de la oportunidad que es uno mismo, como poner este vestíbulo al eje de la grieta que tiene el edificio grande, el marco 1, ¿no? La que sigue. Luego las visiones que hay,
cómo han ido cambiando las visiones nuestras mismas de lo que es el vestido de un edificio, ¿no? ¿A qué sigue? Igual este otro, ¿no? No se les olvide que esto, como decía, lo que comentaban de Teodoro, es un trabajo que empezamos en el 90, el concurso. Se iba a hacer en 8 etapas que terminaban en 8 años. Ya vamos al doble y todavía estamos un poquito adelante de la mitad. Este es el último que se terminó de los originales dueños de Arcos, la que sí. Aquí ven ustedes, de nuevo, la diferencia que hay en el tiempo entre la manera del ingreso de un edificio a otro, ¿no? La que sí. Algo que en general la gente no conoce de estos edificios, que es toda la parte de la calle posterior donde aparecen distintas tipologías, ¿no? La que es del estacionamiento, lo que es el piso noble de servicios, lo que son las oficinas. Y siempre lo que hemos hecho en este como tesis de partido es que siempre las circulaciones van por fuera, sean elevadores, escaleras, circulaciones vehiculares, ¿no? La que sigue. Hace 1 año y medio, los originales dueños de esto, como han dicho, les debemos muchísimo, don Teodoro como yo, vendieron este predio. Lo adquirieron otras gentes que también, gracias a los astros, regresaron y nos buscaron. Tenemos, esto ya nada más lo estamos haciendo Teodoro y yo, tenemos teníamos de hecho la dificultad de cómo enfrentar unos cambios en el programa. Originalmente era todo de oficinas, aquí aparece un hotel, y las partes superiores de este nuevo marco, de aquí hacia arriba, serán habitacionales y esto será todavía de oficinas. Como vieron ustedes, el concurso que ganamos de origen hablaba de otro marco igual aquí junto a este. Discutimos mucho entre nosotros, discutimos mucho con los clientes. Me parece que cuando los clientes no son cómplices, las obras no llegan a buen término. En este caso, ahí vamos, ya se está iniciando la construcción de este último, de esta fracción, y en breve se iniciará la construcción de todo esto. Pero entonces lo que vimos es que debía de tener una particularidad que hablara de lo que había cambiado tanto la ciudad para este desarrollo en este punto, los usos, como ya dije, pero también lo que hemos cambiado nosotros. Entonces, lo que propusimos fue esto, ¿no? Lo que sigue. Un edificio que siguiera teniendo una fuerza muy grande, pensamos nosotros, tanto a distancia como próxima, pero al mismo tiempo que hablara de otra etapa en el conjunto y dejara el leitmotiv de la ventana, del material, etcétera, y siguiera siendo un todo, creemos nosotros, armónico, la que sigue. También ofrecía la particularidad de poder, al mover estas piezas, ganar vistas propias, no solo las vistas lejanas, sino las vistas propias que vamos a generar de entre los edificios. Por ejemplo, el que en este acceso que ahora hemos visto, que es muy importante, es a donde hemos abierto esta grieta. Esta grieta está hecha perpendicular a la calle, este en cambio está en la diagonal. En fin, ciertas cosas que, como siempre digo, la arquitectura no deja de ser un gran juego de partes, un gran juego de componer con forma, lo que sigue. Otro trabajo. Este es un trabajo pequeñito que hicimos Susana, Pablo y yo, de remodelación de un edificio en la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Lo que me interesa mostrarles es lo que yo creo que viene como la gran nueva aplicación del sentido de los materiales. En este caso son cristales que están colados, son dos cristales que tienen colado con resina en el centro, pero sobre todo de una nueva manera de expresar nuestra contemporaneidad. Siempre he pensado que lo que nosotros hacemos al final de cuentas es, nos guste o no, testimonio de la época que estamos viviendo. Entonces, esto me parece importante, a pesar de ser un edificio muy pequeñito. ¿En la que sigue, por favor? El esquema muy simple, que repito, pásalas a prisa a las plantas, por favor. Simple y sencillamente es dejar la estructura que existía, y estas son nuestras oficinas en la ciudad. ¿No? ¿En la que sigue? Otra más. Esto creo que aparentemente se ve como un cristal cualesquiera, pero si me permiten que explique alguna cosa, esto se pudo hacer gracias a la complicidad que siempre hemos tenido de muchísimas gentes en el ramo de la construcción. Esto se debe al
los señores Larisgoiti, que manejan cristales hace muchísimo tiempo en México, y que cuando nos pusimos a averiguar qué podíamos hacer para tener una planicidad en los cristales, una opacidad y una transparencia y además una insonorización en ellos, por ahí leyendo y buscando y aprovechando que en ese entonces estaba yo yendo mucho a Alemania, encontramos que podíamos hacer esto, ¿no? Entonces un vidrio que tiene, si se fijan ustedes, el reflejo aquí es casi perfecto, cosa que desde luego en cualquier vidrio templado no se puede. Esto se parece a lo que es un vidrio laminado, pero lo que tiene magnífico es, fíjense ustedes aquí, aquí el sol está pegando por allá atrás, se ve así, esto que está en opacidad se ve así, y si se fijan en este rinconcito donde está reflejando la luz, se ve radicalmente como si fuera otra cosa, la que sigue. Pero pasamos de esa transparencia a una opacidad, pero una opacidad que no es la del vidrio despulido, esto me parece importante decirlo, ¿no? Y obviamente pues nos permite expresar que esta vidriera está colgada y esta está apoyada, etc., ¿no? La que sigue. Estas son cosas que nos preocupan mucho, que casi nunca mostramos por razones de tiempo, lo que sea, de que al final de cuentas en las obras el espacio interno tiene tanto valor como la forma externa. Esto es el interior de nuestra oficina, la que sigue, pásales a pensar, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí se ve otra, de nuevo la cuestión del cristal. ¿Cómo este cristal que nos permite no tener cortinas, etcétera, lo que da es esta sensación, pasa la que sigue, esta sensación a veces de deslumbre, a veces de, al revés, de frescura, etcétera, ¿no? Y luego lo que hace este mismo vidrio cuando se trabaja en otras condiciones lumínicas, ¿no? La que sigue. Este es otro trabajo que hicimos Teodoro y yo. Por razones de la vida muy difíciles, esta fue una invitación que a Teodoro le hizo una Secretaría de Estado, la de Relaciones, y a mí otra, que es la Secretaría de Hacienda, en el 93. Y nos dijeron que íbamos a hacer un concurso entre Teodoro y un servidor. No sabían que éramos socios en muchos trabajos. Entonces, pues decidimos que sí lo haríamos y que había que subir los premios para que el que ganara, ganara mucho, ¿no? Cuando se dieron cuenta, pues obviamente seguimos adelante. Este es un trabajo que hicimos en la época de Salinas, el proyecto. Participamos mucho en la adquisición de tierra, originalmente nada más iba a comprar esta parte, tanto se tardó que pudimos ir convenciendo a la Secretaría hasta que se adquirió toda la manzana. Y se inició la construcción con este gobierno, con el gobierno del presidente Fox, y se inauguró la semana pasada. Estas son historias que les pasan a los edificios con más frecuencia de la que uno quisiera. El partido obedece al sitio, que es espléndido, que tiene árboles centenarios, como estos que están aquí. Obedece también a que, a diferencia de otras embajadas que hemos tenido la fortuna de hacer, la de Brasilia que hicimos Abraham, Teodoro y yo, la de Berlín que hicimos Teodoro y yo, y esta que hacemos también Teodoro y yo, va presentando esta dificultad enorme, a mi juicio, para proyectar estos edificios por la carga simbólica que tienen. O sea, esto debe de representar a nuestro país. Las maneras son muy distintas, los sitios tienen climas distintos, las condiciones sociales de los países en donde hemos trabajado son distintas. En el caso de Guatemala creo que no hay que abundar mucho en la importancia que tiene para nosotros, pero también la seguridad que implicaba. El partido es, esto es la Cancillería, esto es el Consulado y esta es la Casa de la Cultura, y atrás hay un estacionamiento semienterrado que encima tiene los jardines de la... Pero pasamos de esa transparencia a una opacidad, pero una opacidad que no es la del vidrio despulido, esto me parece importante decirlo, ¿no? Y obviamente pues nos permite expresar que esta vidriera está colgada y esta está apoyada, etc., ¿no? La que sigue. Estas son cosas que nos preocupan mucho, que casi nunca mostramos por razones de tiempo, lo que sea, de que al final de cuentas en las obras el espacio interno tiene tanto valor como la forma externa. Esto es el interior de nuestra oficina, la que sigue, pásalas a pensar, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí se ve otra, de nuevo la cuestión del cristal. ¿Cómo este cristal que nos permite no tener cortinas, etcétera, lo que da es esta sensación, pasa la que sigue, esta sensación a veces de deslumbre, a veces de, al revés, de frescura, etcétera, ¿no? Y luego lo que hace este mismo vidrio cuando se trabaja en otras condiciones lumínicas, ¿no? La que sigue. Este es otro trabajo que hicimos Teodoro y yo.
por razones de la vida muy difíciles, esta fue una invitación que a Teodoro le hizo la Secretaría de Estado, la de Relaciones, y a mí otra, que es la Secretaría de Hacienda, en el 93. Y nos dijeron que íbamos a hacer un concurso entre Teodoro y un servidor. No sabían que éramos socios en muchos trabajos. Entonces, pues decidimos que sí lo haríamos y que había que subir los premios para que el que ganara, ganara mucho, ¿no? Cuando se dieron cuenta, pues obviamente seguimos adelante. Este es un trabajo que hicimos en la época de Salinas, el proyecto. Participamos mucho en la adquisición de tierra. Originalmente nada más iba a comprar esta parte. Tanto se tardó que pudimos ir convenciendo a la Secretaría hasta que se adquirió toda la manzana. Y se inició la construcción con este gobierno, con el gobierno del presidente Fox, y se inauguró la semana pasada. Estas son historias que les pasan a los edificios con más frecuencia de la que uno quisiera. El partido obedece al sitio que es espléndido, que tiene árboles centenarios, como estos que están aquí. Obedece también a que, a diferencia de otras embajadas que hemos tenido la fortuna de hacer, la de Brasilia que hicimos Abraham, Teodoro y yo, la de Berlín que hicimos Teodoro y yo, y esta que hacemos también Teodoro y yo, va presentando esta dificultad enorme, a mi juicio, para proyectar estos edificios por la carga simbólica que tienen. Esto debe de representar a nuestro país. Las maneras son muy distintas, los sitios tienen climas distintos, las condiciones sociales de los países en donde hemos trabajado son distintas. En el caso de Guatemala creo que no hay que abundar mucho en la importancia que tiene para nosotros, pero también el grado de seguridad que implicaba. El partido, esto es la Cancillería, esto es el Consulado y esta es la Casa de la Cultura, y atrás hay un estacionamiento semienterrado que encima tiene los jardines de la